Muy bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas que están en la República Argentina y en el mundo. 9:05 aquí en la Ciudad Autónoma. Y queremos decirle a la gente que anda alrededor del país que hay paro de colectivos. No en todo el país, pero hay paro de colectivos. Hay jurisdicciones las cuales están siendo abarcadas en este momento y otras que no. Así que ahora, en un ratito, te vamos a pasar la información. Antes, saludo a la mesa. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Bárbara? Muy bien, ¿ustedes? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo hola, hola. Va? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Con frenos? Mala onda. No, la vi, le iba a llamar ahora a este para decirle, ¿qué me hizo con el freno de mano? ¿Qué pasó? ¿Anda bien? Me lo dejó cortito, odio. Ay, con razón te veníamos llegar de una. Por eso digo, mirá cómo te que viene. Odio que me dejen distinto de como yo lo dejo. Y vos entrabas así como una saeta. Pero claro, como no corresponde. No, igual no estoy dando la vuelta por ahí porque por tiene... Oro está ¿por qué mierda ahí están haciendo? Ay, yo voy a hablar con la Reta hoy a la tarde. Están haciendo algo. No, habla con Morales. ¿Cómo? Habla con Morales, que entre represión no tengo, y represión se hace vicepresidente. No tengo el teléfono, sino teléfono. No tengo ¿hola? El teléfono. No, le voy a dejar un mensaje a Claudio y le voy a decir. Que te a lo ver, revise. Pero que... no, boludo, ¿cómo me va a hacer eso? Odio que te dejen distinto de como uno, porque cuando uno maneja, el auto es como que se acomoda a la mano de uno en todo. Es la continuación de uno. ¿Sabes cuándo aprieta? ¿Cuándo? La palanca hasta dónde llega. ¿Qué me la dejas cortita, sí, estúpido? Ahora no, te la puede haber registrado y entonces... Hola, Claudio, ¿qué haces? Escúchame una cosa. ¿Qué le pasó a la palanca de freno que me quedó cortita, cortita como pija de un novio que tuve? ¿En serio? ¿A vos te parece? No le puedo cada vez... Que cuando quiero frenar, me... inmediatamente corta, me la dejas larga como me gusta a mí, beso. Yo creo que debe este ser mensaje porque es fue nueva. Mandado en realidad, les quiero decir hoy a la mañana que no es un acting. Pero no es un acting. ¿Por qué voy a hacer un acting de un mensaje? Que soy una estúpida. Se levanta Claudio. Ay, yo mecánico me levanto y escucho ese mensaje a la mañana que claro, dice, déjame la larga. Y me toco. Como me gusta como a mí. Como me gusta a mí. Claro. Yo abro el negocio antes. Nah, abro el negocio antes. A la gente hay que tirarle buena onda. Preparo unos tragos. A la gente que tirarle buena onda, chicos. Ay, no, limpio la fosa. Por favor. Bueno, escucha Golda. ¿Cómo amanecieron con las noticias del día? ¿Cómo estamos? Ay, no estoy enterada. ¿Qué pasó? Barbie me recomienda que no mire tanta televisión porque dice que me preocupo demasiado. O sea que. Sí, lo que pasa es que también. Realidad... Barbie, vos no tenés idea de nada. Ayer preguntó qué pasaba en Jujuy, chicos. Sí. Porque pasó repentinamente ayer, ¿o no? No. No, bien, no pasó repentinamente. Trabajas en un... No, ¿podés dejar no poner el micrófono en el acá lo ponés que hace así? Pero estoy muy lejos. Si me no. Chupa un huevo. Bueno. ¿Podés no tocar eso? Gracias. Bien, pero por favor. Me quedo quieto. No. ¿Puedo pero, ponerlo un poquito así? Sí, ponelo, no, pero ponelo, ahí. No lo pongas en la base blanca. En la base blanca o en la base blanca. Estoy o en muy la base... lejos. Pero bueno, escucha bien. Tengo la culpa yo así de que tengas tanto está. Estómago. Hola, ¿qué tengo tal? Tengo la culpa yo de que tengas tanta barriga. Ay, ay, lo dijo con fineza, pero lo dijo. Me dijo gordo. Escúchame, ¿no? Hacé una cosa. Para vos, pedite tú el micrófono de pie. ¿En serio? Claro, boluda. Y eso no, y no lo uses eso. Y eso se lo dejamos para la otro gente compañero. Amiga, para sí. La gente que sabe trabajar. Bien, ay, me encanta. No, claro. Bueno, vos me acostumbraste a ese micrófono largo. Yo no sabía lo que era un micrófono. Me acostumbraste. Y a mí me gusta yo largo. Yo no te acostumbré a nada. La radio, cuando yo entré, tenía esa mierda puesta. Porque era la modernidad en ese momento. Usar esa porquería. Voy a mandar un mensaje a técnica. ¿Verdad? ¿Qué les vas a decir? No. Déjamelo largo. No me gusta corto. Tráigame el largo. Que a vos no te gusta. Vos te sentís incómoda con eso. Ya te vi que no estás cómoda trabajando. Yo necesito mandar hasta quedarme con el micrófono en la mano. Ya te acostumbraste a ese. Está bien. Es como. Total, acá no te molesta. Me está el largo. Mandando un mensaje no. El mecánico. Claudio. Ahora voy a ver qué me está diciendo. Bueno, pero ahora me acomodé. Bueno, no estoy al tanto. No, lo de Jujuy viene pasando hace ya una temporada. No sabía. Desde que el litio. Desde que empezaron a extraer litio. Desde el celular se está pasando. Desde que está Morales. Sí. El del celular. Bueno, va a venir Flor Halford, nos va a contar un poco de la actualidad, vamos a saber dónde estamos parados. Ahora, del otro lado, ¿hay alguien? ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Están preparando algo? Yo vi un señor que parece que es el presidente ayer. ¿Apareció? Que salió a hablar.
Estaba muy cansado, lo despertaron 10 minutos antes. Yo terminé como reposera, el otro era reposera, este hizo. No hablo de no hacer, hablo del cansancio que se le veía. Tenía una energía baja. O sea, para mí le dijeron, habla tranquilo. Sí, sí, pero como bajaba los ojos para leer, a veces se dudaba que lo volviera a subir, porque estaba como cansado a media asta. Sí, sí, estaba, se lo veía con una energía... No hay que esperar nada, chicos. No es la energía que necesitamos en este momento, por ahí. ¿Qué te dijo? ¿Qué tal? Hola, Elizabeth, me hace reír. Escúchame, claro, te quedó cortita porque te regula el freno, porque el coche casi no tenía freno. Oh. Si la querés más larga, bueno, después. Venía al taller. Cuando llego la voy a buscar y le saco un poco de regulación. Dale. Lo lógico es que esté así. Que no. Cortito porque está bien regulada. No me gusta cortita. Bueno, después cuando llego te aviso. Dale, perfecto. Claro, no me gusta cortito. Pero se entienden. Pero nos reentendemos. Pero Pero estaba laxa. Te la registró. No. A mí me gusta que yo, porque yo ya le tengo. Sentir siempre el freno. Estuvo así. Ahora me la dejó muy cortita. Ni cuando era nueva la camioneta estaba tan cortita. Está bien. Entonces no me gusta que tic y ya esté frene. Porque si no, me la voy a poner. Claro, cuando el auto lo cambias de tu mano. Le vas a dar fuerza y va a girar la camioneta. Te la terminás poniendo y no tengo ganas de ponérmela, chicos. Qué lindo cuando te entendés así de claro con alguien. Mecánico. Pero viste que llega un momento de comprensión. Sí. Le tenés el timing, sí. Es como la pareja. Muy es bien. Así, ¿no? Es como que ya le entendés al otro, claro. Ya está, bueno, listo. Sí, aparte todo con amable, con sonrisa. Sí, pero ¿por qué no va a ser amable? Sí. Chicos, se murieron los tripulantes del... Sí. ¿Ya al final? Y sí, boluda. Ah, pero no, todavía no los encontramos. Ahí viene, entra. Vamos, negro, vamos. Acá. Ahí volvió. ¿Cómo acá está Camila? Para... Ay, gracias, y viniste vos. Nada, mira cómo lo acariciste vos. Qué lindo ese buzo que tenés, negro. Me gusta. ¿Cuándo vas a venir a pasar música? Cuando me avise. Yo te le dije los viernes. Yo dije el viernes que viene, este viernes. ¿Este viernes? Mañana. Bueno, el que viene, ¿qué? Mañana. ¿Vos no venís? Ah, estamos transmitiendo. Pero él pasa música, ¿no? Pero no pasa de ahí. ¡Ay, qué celoso! ¡Se celoso! ¡Se celoso! ¡Se celoso! ¡Se celoso! ¡Por favor, no va a ser tu trabajo! Vos haces tu trabajo, negro, y él nos va a poner música. Te paso el texto que me pasó. El que se podría poner nervioso sería Ricky, no vos. Sí. Te paso el texto que me pasó, es preguntale si también es humorista. Sí. Me lo pasó a mí. Ese, no le des bola, me facturó a mí esa. No le des bola, negrito. No sé. ¿Estás contenta, gorda? Mírala. ¿Por qué hago esto y me pongo bola? Ahí tenés el micrófono. A ver, mira, ahí tenemos nuestro muchacho de tech. Como el tuyo. Es Zárate. Zárate, le decimos. ¿Estás contenta con el micrófono? Ay, vos soy ponete más para allá, porque yo acá no voy a tener una persona trabajando. No, pero es. Vénganse bien al lado mío. Correte. Bien al lado mío. Correte, yo no pienso. Yo no voy a estar con gente al lado, disculpame. Pibe, correte. Correte, Carlos. Todas las mañanas, correte. Díganme, correte. Ay, soy yo. Hola, claro. Correte. ¿Cómo te sentís con ese micrófono? Ay, feliz. Claro, porque no molestás a nadie con esa porquería. No, no me podías ver la cara con esta cosa. Claro, yo no te podía ver la cara cuando estaba el micrófono acá, pero ahora, estando el micrófono ahí, yo no digo... ¡Qué inteligente sos! Es lo que tengo, que soy... ¡Qué soy práctica. Y para mí la inteligencia tiene que ver con resolver. Cuando uno es capaz de resolver, hay una parte de la inteligencia que está puesta en la resolución. Son estas cosas que amo de vos. ¿Por qué te la molesta? Resolución. Porque me molesta acá, no hay nadie. ¿Por qué? Bueno. Dale, Carlos, por Perdón. Favor. No, baja la. Te voy a mandar a trabajar de nuevo con Edith Hermida. Te voy a mandar con Nancy Paso. De pupilo. Terminala, Carlos. Qué amenaza absurda esa era, ¿no? Pero no te leo. Te voy a mandar una escuela de pupilo. Mi vieja me decía a eso. Todos nos dijeron a penitencia. Eso, chico, a todos nos dijeron. Qué lindo lo que estás hoy. No, muchas... Qué calor que hace, pichones. Sí, muchas gracias. Porque bueno, me he visto en wow. Se acabó el oxígeno del submarino del Titanic hay esperanzas de rescatar a sus tripulantes. El padre y el hijo. A mí lo que más pena me da es eso, el padre y el hijo, boludo. Viste que la gente empieza a decir, pero eran ricos que fueron a ver cómo murieron otros ricos.
¿Y? ¿No hay ¿cuál es el problema? Ahí. Sí, sí. La vida se trata de eso. Los ricos van a ver, porque van al foro romano. Están mirando cómo murieron otros. No, no eran tan ricos. Sí. Eran poderosos algunos y otros eran comidos por los leones. En el Titanic no todos eran ricos, además. Lo que vimos en la película. Estaba DiCaprio. Estaba DiCaprio. Que encima se murió DiCaprio. Estúpidos. Jack, como loca. Pero ya buscando... ya no hay esperanza. Entonces. Y pero si a la mañana de hoy, a las 7 de la mañana, se terminaba el oxígeno. ¿Escucharon algo? Escucharon con un sonar, un colpeteo, pero igual qué tremendo morir adentro de un calefón, chicos. Es prácticamente adentro. Qué tremendo morirse adentro de un termotanque, pero no tenía ni nada. Me mato. Una cosa de loco. Espero que se haya muerto antes. Es lo único que espero por el bien de mi mente, que se haya muerto antes. Se ve para afuera. Tiene. Claro, sí, ventanita. Si no, ¿para qué vas a viajar hasta abajo del mar si no podés ver un porongo? Si tenía ventana. Sí, claro, pero debe ser una. Lo estoy juro. $250,000 les cobraron por cada uno para ir a hacer este viaje. Tremendo. Y no podían rescatarlos. O sea, un viaje del que no podés, digamos, viaje de ida. Nada te da seguridad. La vida no es segura, ya lo dijimos ayer. Pero mínimo, mínimo. ¿Qué dijo? No sé. Valía 500 y di vuelta, pagaron la ida nomás. Dale, dale. Ok. Parece. Yo por me voy favor. A callar la boca y bro. No me van a porque el humor a mí, no me, viste que el humor te une o te desune. A mí el humor es como, o me hace reír, o digo, uy, ¿qué estás diciendo? Qué incómodo que estoy. Qué incómoda que me siento. No, no, y a mí, como yo trabajo de hacer humor, mucha gente, cuando voy a un restaurante, cuando voy a algún lugar, me hacen chistes. Claro. Que es algo que a mí no me gusta el chiste. Salía 500 y vuelta. A no ser que sea Tuki, que está muerto. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea, no. Peor no es cuando te piden que cuentes un chiste que vos no contás chiste. No sé contar chiste. Las reservas del oxígeno del pequeño submarino experimental de la empresa. Chicos, se murieron adentro de una cosa que mide 3 metros de largo. Un sarcófago. Por 1,70 metros de ancho. ¿Entendés? Un que fitito, un fitito. No, bueno, 6 metros, ponele. 6 metros de largo, más chico que una ballena. Sí, ay, claro. No, un cachalote. Cachalote. No, es como un termotanque. Te metes adentro de un termotanque y te mandan al fondo del mar. Y estos riles esto que se viraliza. El otro día vi como una ballena se tragó a dos personas. Claro. Estaban así. Sí, lo vimos. ¡Ay, la nueva! No, la vimos acá. La de los dos australianos. Los australianos que estaban en un kayak. Y él está grabando y dice, no viniste, me parece. No habrás venido ese día. Ese día no viniste. No habrás venido ese día. Estaba con el dragón a Tiago, perdón. Escúchame, tengo un dato de ese submarino que vi ayer, que bueno, a ver, hay que corroborar. Que hay una parte que se maneja con un joystick de PlayStation. ¿Ah, sí? Sí. Aparte, la plata que pusieron para rescatarlos. Toda. Ahí sí te da como bronca, porque cuando ves los migrantes que decís... Rescatame, o sea, están viniendo de a Lampedusa, están entrando, qué sé yo, 150 niños, mujeres que vienen de Siria, que vienen de algún lugar de estos que realmente que la vida huyendo. Es una mierda, huyendo de las guerras, de la hambruna. No te abren un puerto, no te rescatan un nene. Morite seca y bueno, puede pasar, chicos. Un ¿para vaso qué? De agua, nada. Pero bueno, digo, el mundo es esto. Sí. El mundo es... hay 5 barcos, lo estaban buscando, más helicóptero, de todo, a 5 personas. El dinero mueve el mundo. Lamentablemente es una mierda. Esa es la parte de mierda, no que ellos allá... Obvio. No, que esta pobre gente no tiene la culpa de... del capitalismo. No, fueron a hacer un viaje de aventura. Fueron a hacer un viaje de aventura, tenés la plata, sé lo que se te cante el culo. Lo que es tremendo es que haya para 5 personas adentro de un calefón, 5 barcos, de todo, buscándolos, y para gente que realmente está tratando de tener una vida mejor, directamente le cierra los puertos. ¿Es una buena búsqueda privada o es una búsqueda gubernamental? No tengo porque la más puta por idea, ahí Carlos. Tienen todo eso porque lo están garpando, digamos. No tengo idea. A las 8 de la mañana parece que se quedaban sin aire. Ya está. Ay, qué fuerte. ¿Cómo nos gustan las tragedias también, no? Tremendo. Sí. ¿No? Desapareció el domingo con 5 personas a bordo. Cuando se dirigía a los restos del Titanic,
en el Atlántico. Igual que loco no, que te mueras ahogado mientras vas a ver paradoja. A gente. Es paradoja. Paradoja, che. La situación de los tripulantes del pequeño submarino experimental. Es un submarino experimental, lo dice todo el tiempo. Yo no llevo a mi hijo. No. Si es experimental. No, ¿qué van a probar conmigo? De la empresa privada Ocean Gate Expedition. Es cada vez más complicada y en las próximas horas podrían levantar el operativo del rescate. Ya está. Bueno, ya está. Sonidos. Ay, se escucharon algunos sonidos detectados bajo el mar. ¿Cómo eran? Viste con la lanchita que das ahí abajo. 5 barcos a los que estaba previsto que se sumasen otros 5 por estas horas. 10 barcos. Dotados con sonares y equipos de alta tecnología, están rastrillando una superficie de unos 20.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, el tamaño de Tucumán. 20.000. Y a una profundidad de casi 4 kilómetros. Oh. Mientras desde el aire varios aviones, 10 barcos. Varios aviones. Yo siempre pienso de nuevo, sigo pensando en esa gente tratando de cruzar el mar. Los que escapan. Tratando de llegar a una nueva vida, a una mejor vida, y que le cierran las puertas de todos los puertos. No quiero tirar un golpe bajo, pero el ARA San Juan no tuvo toda esta. No, bueno, no. Toda esta no, movilización. Porque viste que es muy difícil encontrar un. Sí, es muy grande. Es muy grande el mar, dijo. Es muy grande. Es ingeniero, chicos. Dijo, bueno. Es muy grande el mar. Okay. Yo digo, la cabeza de los ingenieros, yo estoy viendo cómo se forma la cabeza de un ingeniero. Porque tengo a mi hijo que está estudiando ingeniería mecánica. Entonces, veo cómo va. Cómo, primero que ya no le entiendo lo que muchas cosas. digamos, hay algo en su cabeza que la entiende él nada más, obviamente. Pero es una persona que va modificando su capacidad de entendimiento, porque cada vez entiende cosas más complejas. Claro. Entonces, esa cabeza se va ensanchando y vos ves que hay como una. Estructura de pensamiento. Exacto, hay una estructura de pensamiento que yo no sé si diría. Y es muy grande el mar para que lo ingeniero, ¿qué tiene que para decir? Muy grande. Muy grande el mar para que. La palabra del ingeniero, Opa, ¿en serio? Loco todo. Bueno, aproximadamente les decía que las comunicaciones con el Titán se perdieron el domingo. 2 horas después de sumergirse. No, nada. Nada me disfruté. Nada disfruté de los $250,000 que puse. Nada. Ni $50,000 se llegué a disfrutar. 10.000. Che, cambiamos la batería al receptor, ¿no? Fue el último diálogo entre los ingenieros de arriba. Solamente la emoción de subirse al barquito, al submarino. Ay, qué horrible, chicos, es horrible todo. No. Estoy pensando ese es más, había visto, porque a mí me gustan mucho las cosas de. Catástrofe. Me encantan. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Ya va a salir la miniserie. Tenés series de catástrofes aéreas. Me dan un pañuelete que tengo. Que me está, gracias, hay mi amor. Hay una de catástrofes aéreas. Bueno, yo vi una que era de catástrofes marinas, donde la gente se había comprado el boleto para. Visto, me encanta que viene con servilletas, la gorda. Dame una. Viste, todo me dijo, estas cosas hacen falta. Está muy bien, gracias. Sí. Sí. Y estabas viendo en qué plataforma, Elizabeth, porque ahora hay un montón de plataformas que es un género muy enorme. No, no, en la industria. Yo miro tele, chicos. No, yo miro tele, canales. La grilla está. No miro así tele. Yo no miro así tele ni cambio tele así. Yo miro, paso canales. Para mí el trabajo es pasar canales. Vos no mirás la grilla, vas de canal en canal. Voy de canal en canal. Uy, pero estás horas. Claro, miro así. No miro de otra forma tele. No es que busco lo que me interesa. Donde me quedo, me quedo. Mira. ¡Ay, catástrofe! No por el título, sino por la imagen. No, claro, por la imagen. Alguna imagen que me gusta, la dejo. Miro así tele. Es mi forma de mirar tele. No miro tele. No puedo mirar tele con nadie, obviamente, porque decido yo cuando yo quiero. Hay que seguirme mi ritmo. Pero si no, tengo que mirar una película u otra cosa. Si venís a casa... ¿Vieron Black Mirror? Sí, bueno, yo no. Estuve hablando de eso hoy. Porque lo vi ¿en dónde? ¿Con quién estuviste hablando de eso? Con los chicos. Antes de llegar. Con los chicos de la barra. ¿Y qué te con pasó, Carlos? Mi compañera me recomienda, me dice, me recomendaron. Mi compañera, odio al tipo, decir mi pareja, mi novia, mi esposa. Mi señora. Mi señora, decir. Mi compañera. Mi compañera. Odio que digan mi compañera. Ya se lo moderno, los pelotudos. No. Pero por favor. Ayer la conocí, a la señora de Carlos. ¿A dónde la viste? Es hermosa. Siempre tuvo mujeres hermosas, Carlos. Muy nunca. Buen gusto, Carlos. Siempre tuvo mujeres hermosas. Carlos es un esteta y es un hombre con mucho erotismo. Gracias. Es que es verdad, Carlos. Te conozco desde que sos un nene. Sí, prácticamente. Sí, por sí, eso. Que éramos nenes. Creo que no. Yo era más chica que vos. Sí, por eso. Pero siempre ha tenido grandes novias divinas.
y aparte no solamente lindas, sí, con cabezas interesantes. Bueno, mujeres, nada, no, mujeres interesantes. Hubo excepciones. Siempre tuviste, pero, mujeres interesantes. Sí, lo que digo es que generalmente vemos cosas que ella ya vio, ¿viste? Ella, porque me dice, vamos a ver, mirá esto, y yo no lo miro. Ah, entonces me dice, dale. Te está tratando de abrir la cabeza, Carlos. Míralo conmigo. Y viste la Black Mirror. Sí, que no la había visto ella el capítulo, se lo había recomendado la hija. Me dijo, pero a vos te va a gustar porque es del espacio, son dos astronautas. Me dice, genial, me encantó. ¿La viste? Me encantó. Pero ¿es el primero? Es tremenda, me encantó. No, es el tercero. Ah, es tremendo. Cuando te trabaja Aaron Paul, a mí cuando te trabaja Aaron Paul. Breaking Bad, a mí me vuelve loca. Beach. Yo estoy muy enamorada de él, entonces cuando trabaja él me gusta. Sí. Debe ser el único pelado, ojitos claros, y gringo chiquito que me gusta. Pero me encanta, sí, me encantó. A mí me gustó. Todo el mundo le está dando con un caño. Sí. ¿Qué esperan? Domingo de Núbilas, todo. Pero claro, ¿qué hizo Rómulo Berruti? ¿Qué hizo Berruti el por otro? Favor. ¿En serio? Le dan con un caño. Todos, ¿no?, saben de algo. Que era una porquería, que la de Salma Hayek, la primera es con Salma Hayek. También la vi. Me encantó. Carlos vino fascinado con el capítulo. A mí me gustó. No, vengo decepcionado porque me parece ¿qué hizo Domingo de Núbila? Domingo, perdóname. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, obvio. Generalmente todos los Black Mirror iban por el lado de la fantasciencia, digamos. Cambió, querido. Bueno, ahora es fantasciencia, como... no es fantasciencia. Sí, pero le metieron criminología y ahí ya se me... El último no me gustó tanto, el del demonio. ¿Lo viste? Demonio. Vi solo esos dos. ¿Cuántos son? Seis, ¿no? Seis. A mí me gustó, me pareció que sexta estaba... temporada. Nada, chicos, ¿qué esperan? Shakespeare, claro, ¿qué les pasa? Entretenimiento. Eso es Succession. Shakespeare es Succession. Después el resto son cosas para divertirnos un rato. Pero bueno, heavy, pero algo que puede pasar en el futuro, que tengamos ese tipo de... No quiero. Maravilloso. Spoilea, Carlos. Spoilea. Yo decía, está bueno tener ese clon que vos dormís, claro, y vos podés hacer una super, una investigación en Marte. Porque mientras tanto hay un clon tuyo en la tierra con tu familia. A esto estamos, a nada. Desde la oveja Dolly que estamos así. Lo que más se ha avanzado en el mundo es en genética, claro, y en todo lo que sea modificación de clonar genes. Bueno, sigo con estos pobres muchachos o se termina acá el tema. ¿Por qué me fui de un lado al otro? Me olvidé. Porque te gusta, estamos hablando de las catástrofes. Las catástrofes. Y vi uno que se alquilaron un barquito y se viste que vas de viaje, qué sé yo. ¿Qué haces? ¿Vamos en un barquito a tal lado? Sí. Ay, sí, es típico. Tormenta. Típico. No. ¿Qué? Había un tiburón asesino. No, ¿por qué? Y el tiburón. Y vivísimo el tiburón. Pero vivísimo. Tiburón, pero que se quedaba parado como. A ver qué va a hacer. Me vi toda la serie, la tuve mucho tiempo grabada, porque la volví a mirar que me gustaba. Como la película, es muy inteligente. Y se quedaba como paradito así, el tiburón así en el medio del mar. Y de pronto, cuando pasaba el barquito, saltaba, se inyectaba. No, un loco. ¡Loco! ¡Loco de la guerra! ¿Qué les pasa? No sé qué les pasa, no pregunté. Bueno, la gente terminó, tenían que nadar. Y fue verdad. O sea, es un documental, no es que es una película. No como la película que yo veía. Nadar hasta un lugar. Cortito y, encima. No. Y el tipo estaba acechando mal. Se enloqueció. Atrapado con una información que es Gladys, la orca que ataca embarcaciones. Es la bomba tucumana. No le digas. La orca. Es una orca. Gladys le pusieron. La orca. La orca tucumana. Gladys, ¿por qué le pusieron la orca? O sea, yo no los aguanto porque es muy difícil de construirse con eso. Es muy difícil de construirse. Gladys, la orca tucumana. Yo no puedo con nuevo, eso. Yo Gladys, trato. ¿Cómo van a decir Gladys sobrenombre? No iba a venir, ¿no? A ver, canta orca. Al Kirchner no iba a venir, Gladys. Yo estoy tratando, chicos. Más o menos. Bueno, Gladys acaba de bajar del Kirchner. ¿Viste? No viste. ¡Ah!
Acaba de mandar un mensaje. Ay, ahora le vamos a decir por tu culpa. Gladys, la orca tucumana, lo que hace es atacar embarcaciones. Mirá. Porque parece que quedó, fue agredida por un barco. Y entonces, ahora no lo deja pasar. Gladys, claro. Ataca barcos ahora. Canta. Llama a sus amigas. Sí, canta. Canta. Perdí la conexión. Es muy raro trabajar así. Che, hablando de diversidad, me mandaron de ranchos. ¿Ustedes conocen ranchos? No. Bueno, deberían. Tu lugar en el mundo. No sé si es mi lugar en el mundo. No, no tengo casa. Ah. Tengo mi hermano vive allá. ¿Cómo lo de tu hermano? Mis sobrinos viven allá. Déjenle hablar. Déjenle avanzar. No puede avanzar. No me dejan avanzar. Para ningún lado. Remen. Un casillero. No me dejan avanzar. Abre una puerta y se la cerramos. Pero no importa. Yo sigo porque sé a dónde voy. Y me contaron que, viste que en los pueblos, no sé, la gente cree que en los pueblos todo el mundo puede hacer lo que quiere y que la diversidad está a la orden del día. Bueno, no es así. No. En los pueblos hay mucha gente que se tiene que ir de los pueblos para poder ser quien es. Para poder disfrutar de su sexualidad, para poder disfrutar de su vida, para poder disfrutar de su cabeza, porque todo es un todo, no es solamente el sexo, es quién sos en el mundo. Y abrieron un lugar de diversidad. Me muero, ¿no? Quiero ir. En ranchos, chicos. Desde el 2020 abrieron un lugar de diversidad. Que me encantó, porque ayudan primero a las mujeres que sufren violencia de género. Ah. Y las minas que han sufrido violencia de género en un pueblo, agárrate porque están anquilosados en el machismo y en un determinado momento y en un determinado. Y aparte, por vergüenza, ¿al qué dirán? Porque en el pueblo es que, ¿cómo van a, qué van a decir? O sea, en el pueblo, si vos fajás a escondidas. Sí, claro. Como hacen acá, pero más todavía. El fajador escondido, porque si lo que son, que los define a los que fajan. Son los cobardes que son siempre. El fajador es un cobarde. Cuestión que en ranchos hicieron un lugar de diversidad de género. Y ayudan a las minas. Y hay lugares para que, por ejemplo, hacen ropa y las venden. Cuando se puede, para que tengan una independencia económica también. Bueno, la verdad que es interesante. Y van a hacer el primer festival. ¡Vamos! Ay, el primer festival el domingo. ¿Este domingo? Este domingo 25 de junio van a hacer un festival de por la diversidad de 11 a 17. En la laguna, todo pasa en la laguna. Es linda la laguna, sí, me imagino. Cuando está con agua, sí. Ahora no, suele no sé pasar. Ahora no sé si tiene agua o no tiene agua, pero hacen las carreras ahí, o sea, los eventos, cuando hay algún recital, se hace en la laguna. El primer Festival de la Diversidad, actividad que se enmarca en la fecha que celebra el Día del Orgullo. Claro. El festival contará con artistas locales, bueno, gente que así, Demi Per, Azul Furcade, DJ La Marta. Ay, quiero ver DJ La Marta. Acompañarán la jornada con danza Emma Moreno, Guardia de los Ranchos, Ballet de Ballet Infantil de los Niños. Mira, dice Guardia de los Ranchos, Ballet Infantil, Mayor y Bombo. ¡Vamos! ¡Mayor y Bombo! Me encantó. Mayor y Bombo. Y bueno, van a ver folclore, cerrará el escenario la cantante Ferni, folclorista trans, no binaria. ¡Wow! Con folclore en transición. Me imagino, porque imagínate que en Rancho se hace, por ejemplo, el 12 de octubre, el día de la tradición, ponele. Sí. Y es, todo es doma, sortija, aro, payada. Y me imagino lo que debe ser lo importante que en un pueblo se haga también desde el folclore y que venga una folclorista trans. Así mudos. Juana Zurdu. Mercedes Rosa. El día este domingo. Tita Print, cantante, compositora y música argentina, referente de la cumbia y militante feminista. Es algo nuevo, digo. Sí. Los pueblos están muy bien que esté pasando esto, porque si no se quedan... Descentralizar todo. Se tienen que ir. Y hay los que se quieren quedar, porque hay gente que se quiere quedar, no se quiere ir, y que quieren dar pelea, y que quieren...
ser quienes son en el lugar donde nacieron. No quieren irse a otro lugar. Bueno, la verdad que es bárbaro lo que están haciendo. Y todavía, por supuesto, hay un montón de discriminación, bueno, hay un montón de bullying, hay un montón. Es una lucha constante, pero si quieren quieren ver un mundo distinto o empezar a abrir un poquito la puerta al mundo que se viene, porque el problema que tenemos con los que no es que están agarraditos y no quieren salir del mundo que ya conocen. Bueno, el mundo va para adelante, chicos, no va para atrás. El 25 de junio, entonces, en la Laguna de Ranchos, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Diviértanse y disfruten de la diversidad que eso este está. Domingo. Este domingo. Ahora. Este domingo en Rancho. Pero qué bueno, yo me pensaba en los pueblos, ¿no? Que los pueblos. La cantidad de pibes que todavía tienen que falsear quiénes son para que los dejen en paz, sí, para igual, que no los jodan. Hace un tiempo largo que se vienen festejando el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo LGTB en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, en Morón, creo que también escuché, se hacen como el festejo, o sea que se está expandiendo más en todos los lugares de la Argentina y eso está muy bueno. Sí, lo que se resalta de esto es las personas que organizan esto. Porque claro, son los luchadores autóctonos. Obvio. Hay que poner la cara. La carita. Aparte son lugares de tradición, porque el campo tiene los gauchos, es machista. Como que tienen una estructura más cerrada. Que hay un festival de puto ahí. Vamos a poner. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una trans. No paso más porque tengo miedo que me tires la goma. Perdón. Chicos, nos fuimos al carajo. Una vez más en el carajo. Uy, mirá qué suerte que me traen las efemérides. Lo voy a cagar a trompadas, chicos. ¿Qué pasó? Siguen, porque es el día del futbolista. Llévaselo a Matías Martinton. No, pero tenemos un futbolista nosotros. ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién es futbolista? Sasha. Sasha es futbolista, es un profesional. ¿De dónde? El fútbol de salón, chicos. Dejate de joder. A ver, vení, Sasha. ¿Fútbol de salón? No, no es fútbol de salón, chicos. En el salón se baila. Fútbol de salón. Es de maricón. Y somos campeones de futsal. ¿Qué? ¿Es campeón de futsal? ¿Querés entrar? Pero tenés que correrte si quieres entrar ella, porque yo no pienso estar cerca de nadie. Escuchame una cosa. Yo imprimí una noticia, pido perdón. Guati me dijo que no. No, nos interesa. Y yo le dije que sí. Nada, de ninguna manera. No pero es para dije, nosotros. Con el gol del Diego, la negra le va a gustar. Nada, que la negra no le interesa. Mala mierda. No le interesa a la negra, para nada. Pero yo quiero saber que sos profesional vos. No, jugué un tiempo, pero es otro tipo de fútbol. Yo jugué fútbol de salón, que es cuatro y el arquero. Entraste. Es más maricón que el fútbol 2. Es como los que hacen boxeo adentro de una jaula. De puto. Sí. Claro. Estás haciendo cosas de puto. Es como fútbol de puto. A mí me gusta que acabo de hablar de la discriminación. Sí, sí. Qué bueno el rancho. Es un poco más putito. Sí. Es un poco porque no se juega con los tapones, se juega con suela lisa. Claro. Cabecean pupo ustedes. Claro, exactamente. Qué lindo. Hay mucho más roce, mucho más puto. Chicos, todo lo que haya roce al varón terminan empomándoselo porque el culo les pide. Le salió puto el hijo al coco. Pobre coco. El juega puto. Sí, mucho dedito en la cola para marcar. Mucho pivot que te apoye el culito. Igual que los rugbyers. Andan. A ver, te digo. Entra, saca la carterita, mamuna. Todo tengo que ir diciéndoles, si no hacen nada. Nada. Viniste bien acá, Sí, por váyanse supuesto. Todos allá porque yo acá no los aguanto. No venga cerca de mí. Acá, por otro lado. Vení, Flor, acércate más. Ahora al lado del vidrio, así está por bien, favor. Negra. Ponete bien al lado del vidrio, está dale. Está bien así, negra. Acá estoy bien. No quiero, gente. Decime si estoy bien acá. No quiero apagar la cámara. Lo pueden ver por YouTube. No quiero que te sea. Hablamos todo en uno. Me molesta. Qué linda tu buzo. Me gusta, Flor Halfón. Sí. Está bueno. Gracias. Bueno, vamos a seguir con las noticias del día. Uy, a paro de transporte por 48 horas, confirmado. Sí, pero viste que se dice en el interior del país como si fuera el país y después está el interior. O sea, en todo el país menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro, exacto. El país.
Pero bueno, tenemos que dividir para reinar, reina. Sabelo, okay. Sabelo, Sabela. Hoy venimos con mucha información política. Sí. Nada de información. Nada Neymar de nada. Le fue infiel a su novia. No, Neymar. Y le pidió disculpas en las redes con un inédito posteo. Claro, Neymar no era los que tenían arreglado el tema de la infidelidad. Y que ella le dijo que no se podían dar besos en la boca. Claro, claro. Y que otra cosa le había pedido, porque lo vimos el otro día. Sí, que sea reservado. Que sea reservado. Claro, cagado. Que no use lengua. Y entonces Neymar suele. Parece que el crack de. El crack. Y es el crack. El crack del Paris Saint-Germain le pidió perdón. No es la primera vez que Ney es noticia por su vida privada. Ahora digo, qué genial que cada uno, cuando lo seguís viendo a Messi, qué capo que es Messi con respecto a cualquier otro, ¿no? Y Neymar es muy churro, o sea, es muy facho, pero es muy churro. ¿Y te gusta Neymar? Y es rico chico. Ah, bueno. Pero porque sea rico lindo, chico. No tiene que coger todo lo que hay alrededor. Ese es el problema de los lindos, que creen que se tienen que coger todo lo que hay alrededor. No es necesario. Uno puede elegir a quién cogerse. Para vos. Bueno, no es la primera vez que Ney es noticia. La gran diferencia es que la actriz está embarazada ella. Y las embarazadas nos ponemos más sensibles. Pero en el contrato no estaba que si estabas embarazada no se puede. En esta semana los rumores de la infidelidad marcaron su vida. Incluso su novia se enojó con un periodista por difundir esta información junto a un insólito acuerdo de pareja. La palabra de Neymar era muy esperada y finalmente llegó. Se ve que el chimento corre en todos los programas del mundo, ¿no? No, qué asco, por favor. Teniendo en cuenta estas cosas, porque no los dejan vivir a la gente tranquila. Porque son famosos. Porque no es noticia que alguien coja con alguien. Son las reglas del juego. No son las reglas del juego. Es noticia hacer mierda a alguien contando para que vos cuente quién se encamó con quién. Tenemos reglas de la fama. Ay, los detesto. Es información. Urgente, alerta. No, no es información. Información es otra cosa. Yo soy en mi trabajo. Como diría Gasella, si trabajás de eso, andate a la puta que te parió. Qué bien que estuvo Gasalla. Sí. Qué lindo que las últimas apariciones de Gasalla hayan sido para mostrar un camino. Para justicia. Con justicia y con claridad mental. Pinceladas de lucidez. Hermoso. Así que tu trabajo, andate a la puta. Que te vas a trabajar de esto. Andate a la concha de tu madre. Trabajas de esto. Sí, ahora acá el distintivo es el embarazo de la novia, ¿no? Sí, cuando ella estás embarazada, está... no me jodas. Por eso, el que tiene que cuidarla es Neymar. Ahora, trabajás de periodista. Sí. Du Brasil, no sé de dónde. De Brasil. Periodista de Brasil. ¿En serio no podés evitar contar que le fue infiel? No sé. O jornal del Guampa. Te cambia algo tu vida. Un ascenso, señora. Una primicia. ¿Ascenso de qué, estúpido? Ascenso por la noticia, señora. Claro. Ahora soy jefe de redacción. Es una primicia, acá para que la dice otro. Qué espanto. Su novia se enojó con el periodista por difundir la información. El futbolista hizo un fuerte y emotivo descargo donde se disculpó con Bruna, pero dejó entrever la posibilidad de que los rumores sean ciertos. Hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable no era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué. ¿Sos boludo? Sí, soltó Neymar. Ay, por Dios. A lo largo del extenso texto resalta su arrepentimiento. Qué triste cuando el tipo tiene que salir en los medios. A desmentir, ¿no? Es que la pija lo lleva, ¿viste? Van de la cabeza del pito. Es que le debe llover, mujeres, a Neymar. No tengas una vida, pero también de boluda creer una mina que porque el tipo se case con vos va a dejar de ser infiel. Y menos Neymar. Y porque estoy embarazada. No, pero de verdad, digamos, cuando vos estás con alguien que es súper... que sabés que coge todo lo que hay alrededor. Él coge todo. Hay tipos así. Y sabés que eso te va a pasar a vos también. ¿Por qué crees que a vos no? Igual yo hago una diferencia entre el infiel y el infiel desprolijo. Porque eso es un choto. Claro, obvio. O sea, todo el mundo... Lo que pasa es que cuando sos famoso y conocido, por más que seas prolijo... Es más difícil. Y más cuando te tienen mirando todo el tiempo. Pero lo que vos, el infiel prolijo, ¿no te complica? Y que no sé, si no te enterás. Pero está buenísimo que sea prolijo, porque todos en algún momento vamos a ser infieles. O lo somos, o lo fuimos, o lo seremos. Prolijidad es lo único que se pide. Prolijidad. Pero claro, profesionalismo. El famoso está en problemas.
Y claro, el siempre. Famoso es deseado. Es deseado, y es una carta que tiene que pagar por carísima, ser famoso y rico. Carísima, porque aparte te dicen eso los pelotudos. Bueno, hubiese trabajado en un coto si no quería ser conocido. Claro. Mi amor. Muchos famosos que hubiese tenido un trabajo honesto. Muchos famosos que se tunean, ¿no? Para salir. Pero claro, obvio, escúchame, tenés que otro nombre, otro lugar, adentro sí. de un auto. Claro. Ayer lo escuchaba a Francella que decía que para entrar a la cancha en situaciones en las que hay mucha gente y él se pone muy nervioso, se mete máscara. Entonces no habla y va caminando entre la gente, se abraza, hinchas de Racing, no sé qué, máscara. Me encanta. Chicos, no sé si tengo noticias interesantes hoy, es una peor que la otra. Escándalo en Australia, un reconocido chef prohibió a los veganos ingresar a su restaurante. Se cansó. Hinchado las pelotas. Y me cansaron. Sí, la verdad. Parrilla en la puerta, señor. Creo que es increíblemente importante hoy en día que los restaurantes puedan acomodar a todos y no poder tener comidas a base de plantas reales muestra tus deficiencias como chef, le dijeron. Igual uno puede elegir qué tipo de comida cocinar y no quiero cocinar. Cocinar vegano. No tengo opción para vos. Agárrame la cosa. No tengo opción. Hay un pan y hay una papa. Sí, ¿qué querés? Acá está. ¿Pan y papa? Sándwich de papa. Sándwich de tortilla te puedo hacer. ¡Qué rico! Pero no, tiene huevo. Tiene que tener chorizo. Con ustedes. Sí, bueno, parece que no es un tema tampoco. 8.798.70 pesos de multa si no votás en las elecciones para gobernador. Sí, ¿de dónde? Acá no. En Córdoba. Nunca. La justicia electoral de Córdoba dio a conocer el monto de la multa que deberán pagar aquellas personas que este domingo no asistan a votar para elegir al próximo gobernador de la provincia. ¿Conocés gente que no votó alguna vez? Claro, por supuesto, sí. Yo. ¿Conocés gente que le hayan cobrado? Jamás. No. Nunca. A mí. No va a suceder. Vaya, si no quieren, no voten. Hasta decían que no podía salir del país. De eso van a sacar una radio. Le está diciendo a la gente que si no quiere, no voten. No, de eso vamos a hablar en un rato, porque hay mucha gente que está haciendo eso. Que no quiere votar. No va a y votar. También que está muy horror todo. ¿A quién vota? Hace unos años. Lo que pasa es que cuando no vas a votar y lo dejas en blanco o lo dejas en. Es un problema porque deciden otros por vos. Es como la reunión de consorcio. Vos no querés fumarte la reunión de consorcio porque es un pijazo horrendo. Pero deciden tres boludos después. Tres que fueron y te deciden de qué color van a pintar la entrada, cuáles son las macetas que quieren poner, porque otra cosa no se decide. Sí. ¿Viste cuando en tu casa se debate que nos vamos de vacaciones, qué sé yo, quién elige? Yo me ocupo de todo, vos no te ocupes de nada. Pero después no te vengas a quejar. Después no me vengas a decir. Bueno. No, yo me voy a quejar de todo siempre. No, yo voy a votar Morales. Yo pagué esa multa alguna vez, porque además de ir a la comisaría, porque estás a más de 400. Habla bien. Sí, comisaría. Qué feo que queda. No. Yo ya te lo dije, como se dice en el taller de radio, comisaría. El 3 de julio va a ser nuestro primer taller de radio, quiero avisarles. El día del locutor vamos a hacer venir a los primeros participantes. Ay, del taller nervios. De radio. No ganan nada, ganan la oportunidad. Están los participantes que van a compartir después y que les hacemos un sorteo y elegimos a dos sin que nadie se entere. De jugar. No va a suceder eso como los sorteos de acá. Eso no va a pasar. De jugar. Es de venir y hacer radio. El 3 de julio va a ser, sí, chicos. Ya. Ok. Sí, me decías, Carlos. Que, bueno, mi pueblo es comisaría porque el comisario, era muy serio el comisario. Bueno. Sí, bueno, mi papá decía comisaría y me quedó así. Bueno, listo, comisaría. No estires la cuerda, Carlos. Vos vas y te dan un papelito cuando estás a más de 400 kilómetros. Y te lo tomás. No, ese papelito lo tiene. Eso lo tiene el comisario. Eso solo lo tiene el comisario. Eso vos lo haces para justificar. Si claro, justificás, pero después con ese papelito tenés que ir al... ¿Qué? Sí, yo fui calle Viamonte y nunca actualizaron la multa. Entonces me dijo, no, está bien, dejá, porque era un peso y medio. Bueno. Entonces, ahora actualizaron en Córdoba y son 8.000 pesos. Chao, lindos. 8 lucas. Bueno, hay una universidad a la que algunos estudiantes llegan en helicóptero. Ay, bueno, mona. No, acá no hace falta. Cuando Mauri era presidente, la iba a buscar a Antonia en helicóptero y bajaban en el jardín. Bajaban, ¿y qué quiere que vaya en bondi? Te lo juro, en bondi. Y bajaban en frente,
que hay un montón de espacio. Y muy Succession. Muy Succession. Le habrá dicho, vos, papá, voy a ir a buscarte en helicóptero. Incómodo para la nena. Incómodo para la nena, ¿no? Ahí llegó papá, bajó un helicóptero enfrente. Está el... No me acuerdo cómo se llama el lugar este que está el que hacen... ¿Campo de polo? No. Donde si querés, haces... ¿Planetario? ¿Dónde? La Torre Eiffel. Cuando si quieres dar los ojos, te los doy. Sí, el Incucay. El Incucay. Te dan los ojos. Sí, ¿y dónde queda el Incucay? Donde baja el helicóptero Macri. Los ojos. El secreto de sus ojos. Hagamos diálogo con mímica. Vamos a diálogo con mímica. ¿Cuál es la definición del Incucay? Si querés, todos. Te dan los ojos. No dijiste un riñón. No me salía la. Donar. Bueno, juguemos a diálogo con mímica. Una película para Carlos. Ah, vamos a ver. Dale, tengo una que es buenísima. Ahí va, la vamos a jugar. Es muy difícil. Pueden hablar. Nombres en inglés, ¿no? No me gusta, ¿no? ¿Cómo nombres en inglés? No vale nombre propio. Me gusta. Carlos, ¿cómo te sale bien? Vamos a venir para acá. ¿Tenemos que adivinar nosotros? Claro, ustedes tienen que adivinar. ¿Cómo te lo dijo? Esperá que no puedo salir. Pero... para ver si estaba de acuerdo. Claro, nosotros somos un equipo. Somos un equipo ganador, querida. Ay, el otro día fuimos. ¿Cuántas palabras por vos? Fácil, ¿eh? ¿Es Argentina? ¿Es Argentina? No, yo rompo no los huevos. Para venir acá para que es re fácil, cámara. Carlos. Sos muy buen jugador vos. ¿Cuántas palabras? Tres palabras. Sí. ¿Cómo, cuál vas a hacer? La voy a ver por YouTube, chicos. Tres palabras. Atrás. Ayer. El pasado. Antes. Ahí está, Carlos. Pasado. Anterior. Ahí está. Bien, Carlos. La tercera. ¡Volver al futuro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero sos un boludo! ¿Cómo haces así? Bueno, chicos, no se peleen. Menos mal que se ahí incorporó. Sí, es verdad. Menos mal que se Florencia Harrison. Porque si no se incorporaba. No, estamos hasta mañana. Claro, nosotros ganábamos porque. Estaba Barbie. No, pero también le ganamos a Florencia y a Marcos, ¿eh? Sí. Era mi primera incursión. Pero Barbie eligió Avatar la otra vez. ¿Cómo carajo? No, Toy Story. Ah, Toy Story. ¿Cómo la? Es mala, mala concursante. Mala compañera. Bueno. Siempre fuiste mala. Vos sos de la que cuando estás en una orgía, sí, le decís al tipo. Todo para mí. Le gusta que le peguen. Le gusta que le peguen. Eso es lo que hacemos. Si no lo como, no lo va a pasar bien la otra. Bueno, esta universidad, algunos estudiantes llegan en helicóptero. Un video publicado en una plataforma se ha vuelto popular luego de que un estudiante del TEC de Monterrey describiera cómo llega alguien desde su casa a la universidad en helicóptero. De la Rúa School. En la grabación la persona dice algunos comentarios que han generado polémica, como en el que menciona que cuando crees que tienes el mejor carro de la uni, mientras tanto la aeronave va aterrizando el helicóptero, vos creyendo que tenés el mejor auto de la universidad. Luego de ver el video, muchas personas empezaron a dejar comentarios en contra de quien lo publicó y su intención de presumir este gran lujo al que pocos tienen acceso. Sí, hay una vida que no es para nosotros. Recordemos el chancho que cae del helicóptero a la pileta de natación. Eso es porque podemos. Eso es porque queremos. Adiós, carpet clean. Ese fue el inicio del COVID. Entre tanto, en la pieza audiovisual se deja ver que también los estudiantes cuentan con mesero en los salones de clases. ¿Cómo? ¿Me traes un café? ¿Cómo en el cine ese? ¿Una chocolatada puede ser? No, no quiero chocolatada. Una pepa. Fileteame la pepa y tráemela. A mí un machete. ¿Qué? Un machete quiero. No, eso no te lo trae. Hay que mencionar que para muchos el video podría ser falso, pero hasta el momento no hay una evidencia más fuerte que la publicación natural que se hizo en tal sentido. ¿Y por qué llegarías en un helicóptero? ¿Qué pasa? ¿Hay tanto quilombo de tránsito para llegar a la universidad? Y por ahí. Sí. No, chicos. Esta institución es la Universidad de Columbia. Bien. Está ubicada en Nueva York, en Estados Unidos. Fue fundada en 1754 y es en la actualidad la quinta más antigua de la nación americana. Está en pleno centro. Si querés entrar acá, debes pagar de matrícula $65,524. Bueno, un departamentito. Acá te recordemos que la universidad no existe del Estado. Vos solamente cuando tenés un hijo decís, bueno, y ahora voy a empezar a ahorrar todos los días para la universidad, para la escuela, para la educación de mi hijo. Está muy bien, Chile, muy bien. También en Chile, claro, la misma porque cosa, siguen la misma forma en Estados Unidos. Pero agregando otros costos, deberás gastar
por semestre. Y ay, encima, chica, te sale burro, te querés matar. 85.967 dólares. Más caro que la matrícula. Por semestre. Y por semestre es eso, ¿verdad? Es más barato. Casi claro. Tres viajes al Titanic. Ubicada en la ciudad de New Haven, en Estados Unidos, hace parte de las elites universitarias y aparece entre las 15 mejores del mundo. Mirá, la de Colombia es la más importante. Cuenta con 14 facultades, entre las que se destaca mucho la Facultad de Derecho. Bien. Para entrar a estas aulas deberás pagar $64.700 en la matrícula. Estás hablando de otras. Claro. Pero bueno, tengo varias. ¿Quieren ir a otra? ¿Quieren ir al Oxford? Al Claremont McKenna College. A la Harvard. No la tengo. A la ni Oxford, a la Harvard tampoco la tengo. Cuéntenes. Este claustro se encuentra en Nueva York. El Claremont McKenna College. A esa. En California. California. Pero te agarra un earthquake, te agarra un terremoto y morís. En 1946 la fundaron. Tiene una te digo porque la gente que ya se está yendo del país, que sepan dónde pueden ir a estudiar. Bárbaro. No, si porque parece que dinero. Claro, inviertan bien la plata. Lucas. Para entrar debes matricular. Este más o menos salen todos lo mismo, chicos. $60.000. Pero bueno, te juntás con gente bien. Y pero acá lo que tenés, lo que más importa es para eso. Algunos son las conexiones que puedes hacer en la universidad. Claro. Acá hay universidades bastante caras. Hay escuelas donde te. La reina de Holanda. Acá, ¿dónde? a la escuela de mi mamá. Al Northland. Donde van muchas, pero también van las Escudero. Bueno. Sí, que también consiguieron trabajo. Pero tu mamá está en París, por ejemplo. Sí, por eso. Mamita se pidió llevarse, pasamos de la gente que llega en helicóptero. A su universidad, a quien pidió llevarse las sobras de la pizza, quisieron cobrarle y casi se agarra trompadas. ¿Cómo? ¿Por qué no te puedes llevar la sobra de la pizza? En un restaurante en Comodoro Rivadavia querían llevarse los restos que habían sobrado, pero le cobraron $200 de recargo. ¿Por? Y cuando pidió explicaciones le respondieron que era porque aumentaron las bandejas de plástico. Parece que nos están cagando, Vichy. Viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las obras para llevar y el empleado me invitó a pelear. ¿Qué quiere? No me pidas a pizza. El culo. De la pizza, lo más rico. En culo. ¿Cómo sabe el árabe que comés en culo? ¿Qué te gusta la parte de la masa? Rica pizza con mucha mozzarella y aceitunas arriba. Pedimos un aplauso, pidamos pizza. De jamón, no me pongan cosas raras en la pizza. Jamón no. Ananá no me pongan. Al molde, que sea. O a la piedra. Anchita. A la piedra. A mí me gustan las dos. Sí, a mí también. A mí me gustan las dos. A mí al molde, dame al molde. Pueden mandarnos a las 12. Quieran que no manden nada. No, por favor. Cuando me di vuelta, amagó a pegarme. No. Salgo a las 12. Le dijo, tómatela porque te cago a trompada. No, acá atrevido. Rajá de acá, no. Salgo a las 12. Te voy a cagar bien a trompada porque pediste la pizza, te querés llevar la pizza. Un poco nervioso. Qué loca que está la gente, chicos. No te pueden cobrar por llevarte nada. No. ¡Ay, qué alegría! ¿Qué? Encuentran posible clave para retrasar el envejecimiento. Bueno. ¿Qué hay que tomar? Apúrense. Chicos, se van a... Apúrense. Se escuchó por abajo. Ahora me lo dicen. Muy bien, Carlos. Se escuchó por abajo. Apúrense. Vengo escuchando que hay enfermedades que se curan. Dale, apuren, muchachos. El grupo del laboratorio de catedrático. Es muy difícil todo lo que tenemos. Los mitocondrios. Sí. Es muy difícil explicarlo. Mejor envejecer. Pero es verdad, póngale vértigo. Yo tenía la esperanza contra la calvicie hace como 40 años que la vienen combatiendo. Pero está la operación. Ay, yo prefiero que se encuentre la. La verdad que prefiero, antes de que la gente viva eternamente, que viva sin enfermedades. Sí. Prefiero que se encuentre la cura del cáncer y que la cura del Alzheimer, chicos. Eso. La cantidad de gente que se muere de Alzheimer, que sin saber dónde, quiénes son y dónde están. Perdido. No, me muero. Yo porque todavía pienso en padre. Sí. Las cinco cosas que no hay que buscar en Google. Yo nunca googleé. ¿Ustedes googlean? Yo mismo googleando. Por ejemplo, dijiste Neymar, me fui a buscar a Neymar a ver cómo era la cara de Neymar. Bueno, ves que Google no te enseña a hablar. No te enseña a pronunciar. Pero me enseña a saber. Si querés, sí. Si buscas la fonética, te tiene que decir a dónde. A mí me gusta preguntarle al microfonito. ¿Qué? ¿Qué le preguntás? Y te contesta. A ver. Vamos a preguntar, una pregunta, cualquiera, ¿cuál quieren? A ver lo último que yo busqué, porque yo busco muy poco. Pero una pregunta, hagamos una pregunta. Yo estuve lo,
material. No, quiero que me digan lo último que buscaron. Que busquen en sus teléfonos y me digan lo último que buscaron y ustedes también en sus casas. Estuve súper interesado en. Estoy viendo House of Cards y estuve interesado en la actriz Robin Wright, la rubia. Y después me enteré. Es la de Forrest Gump. Por ejemplo, si trabajó en La Mujer Maravilla. No, yo le digo al micrófono Elizabeth Bernassi, por ejemplo. No, ¿para qué? No. Porque te contesta una voz. No, no quiero, no. Tiene miedo. No me gusta. Miedo de lo que le diga. No me gusta. Es bueno, muy aburrido. ¿Por qué apareció esto? Sí. El año pasado lo más googleado en la Argentina fue censo digital. Mira, la gente ponía censo digital. Yo no sé qué hice mal, porque algo debo haber hecho mal, y aparece que dice tú, canción de Noelia. Ah, bueno. Pero anda, metete en el buscador y ahí te va a aparecer todo lo que buscaste. Oh, ¿y dónde está el buscador? Yo no sé. Arriba cómo, no sé buscar, chicos. Acá, no. ¿A dónde? ¿Página principal? Acá, saca tú. Saca tú. Y ahí te dice todo. Ah, no, porque busco palabras. Ajá. Como si lo uso de diccionario. Bien. Y había buscado una palabra. Sí. ¿Cuál? Nada, no sé por qué apareció tú. Diacrítica había buscado shrinking en inglés, había buscado, sí, busco palabras en realidad. Schiena en italiano. Yo he buscado una crema para los pies, acá estoy buscando. Después busqué hoteles en San Bernardo 5 estrellas. Excelente, bien. No hay, ¿no? No, sí hay, pero no hay con perros. Después hoteles, acá está. Ay, después encontré una canción que estaba buscando que somos solo un par de mujeres aburridas. Qué lindo tema ese, ¿te acordás? Que le hizo Fabi Cantilo. Somos solo un par de mujeres. Bueno, búscalo en coso, porque no está en Spotify. Fabi, yo creo que busco solo Cantilo. Somos un par. Fabi Cantilo. Después Fabi busqué Cantilo. Canciones que empiezan con motores. Bien. Estatua bien. De mar de Mirta busqué. ¿Qué más busqué? Estatua de mar de Mirta, ¿por qué? ¿No ves que estamos mal de la cabeza? Y después siempre busco mucho porque me olvido y no lo guardo. Medidas, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De libras a kilos. Porque cocinás. Claro, de libras a kilos, de ¿y vos qué buscás, Flor? Yo tengo el último, es evolución del salario docente en Argentina. Oh, wow. Pero después un oyente me dijo hace un rato algo de medias de alpaca y me fui a fijar cuáles eran las medias de alpaca. Sí. Busqué también Hotel Rosario. Lindos hoteles en Rosario, por las dudas, claro, porque no aparecía, viste, hay que buscar de esta forma. Pero si lindos no siempre les tenés que buscar por estrellas, me parece. Por estrellas, yo cuando busqué lindos eran cada porquería. Sí. Claro. Te encontré la foto de lo lindo. Qué calor que hace acá adentro. Barbie Veterale. Bueno, no, basta, Carlos. Odio la gente que lo único que hace es googlear a otra gente. ¿En serio te interesa solamente lo que hace otra? Chicos, hace mucho calor acá adentro. Sí, hace calor. Sí. Pero mal. Pon el turbo. ¡Ay, Dios! ¿Y a vos, qué buscás? Yo busqué acá, mi buscador es guitarra. ¿Cómo? ¡Puta! ¡Gente! Señor. Cool. Comer pijas culo. Grandotas. A eso lo busqué. Adentro de culos de negros. Eso qué explícita. Sí, yo te agrando. No, acá tengo guitarra gitana porque estaba buscando a un guitarrista gitano. La Gizi, la Gizi Kiss. Yo soy eso. Che, son las 10 de la mañana. Y eso que yo busqué me lo encontró Ricky Achával. Vamos a escuchar esta canción. Pitos grandes en colas. Se llama Cola Negra. Pitos grandes en colas de negros. Blanco, el pito. Pitos blancos, grandes en colas de negro. Así se llama esta canción. Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Yo no tengo idea. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Más allá de qué candidaturas vamos a ver en estas elecciones, hay una característica que se estuvo viendo en Medio País, de la que hablábamos hace un ratito. Medio País ya tuvo elecciones locales, y es que está muy alto el voto en blanco y está muy alto el porcentaje de gente que, aunque es obligatorio, no fue a votar. En el caso de Chaco, por ejemplo, que fueron las últimas elecciones y que, por supuesto, estuvieron marcadas por la desaparición de Cecilia Strisovsky y los vínculos políticos de los principales sospechosos y detenidos, se vio en los resultados algo parecido a lo que se había dado en otras provincias que ya tuvieron elecciones, y es la baja participación de los votantes, cosa que ya había sucedido en la última elección de Chaco, pero no es habitual en las elecciones en la Argentina. En Chaco votó el 58,36% del padrón. Dicho de otro modo,
4 de cada 10 personas habilitadas para votar decidieron no ir a votar. 4 de cada 10 en Chaco. Es cierto que esto, insisto, ya había pasado en esa provincia en las PASO de hace 2 años cuando se eligieron diputados, pero recordemos que hace 2 años las elecciones nacionales fueron las de mayor abstención en la historia de estos 40 años de democracia. O sea que estamos hoy a esos mismos niveles y bajando. Pero hay otro dato de lo que ocurrió en Chaco, que es que de los que sí fueron a votar, 1 de cada 10, o sea el 9%, votó en blanco o puso un voto que se anuló. Vamos a las elecciones de hace 2 semanas. La provincia de Corrientes ahí marcó un récord cuando un 43% del padrón electoral correntino no fue a votar. Y además hubo un 3% de votos en blanco. En ese caso, 400.000 electores que ni siquiera fueron a los centros de votación, y es en Corrientes la marca más elevada desde el retorno democrático. Si miramos las 13 elecciones provinciales que se hicieron en lo que va del año, en todas se analiza que hubo un ausentismo creciente y una suba de lo que los analistas llaman el voto bronca, o sea, el voto en blanco. Algo que fue bien visible, ustedes recordarán, en las elecciones de 2001 y que parece estar volviendo. He leído varios estudios que marcan en promedio una suba de más del 8% de votos menos entre ausentes en blanco y anulados. Pero además el ausentismo subió en todas las provincias donde se votó. Insisto, estamos hablando de 13 provincias, más de la mitad de las provincias del país que fueron a votar y mucha gente decidió no votar. Ustedes podrán decirme que se ha votado en provincias poco pobladas en relación a la totalidad del país, y es cierto, estaba habilitado para votar el 26% del padrón, casi 10 millones de personas, pero cada 100 personas hay 35 que no fueron a votar o que votaron en blanco o que anularon el voto. ¿Por qué les cuento esto? Porque está siendo leído como, obviamente, como cualquier cosa que sucede en este país, como a cada uno le parece, pero se repite la mirada de que hay un universo de desesperanzados que no creen que con su voto vaya a cambiar nada. Y ahí es donde también algunos analizan, o aparece entre quienes sí están yendo a votar y lo hacen dispuestos a ir a votar, caras que no se han visto antes. O sea, lo venimos diciendo, algunos armados políticos son rancios, pero la cara más visible es nueva, por ejemplo en el caso de Milei, y entonces eso aparece con, bueno, entonces como ya estas caras las conocemos, vamos con una cara nueva. Entonces uno dice, ¿seguro que la política ve esto y se pone las pilas? No, el gobernador Gerardo Morales manda a reprimir en Jujuy, el gobernador Capitanich no da entrevistas en Chaco para no hablar de su vínculo con los sospechosos de la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia Strisovsky. El Frente de Todos, ahora con otro nombre, se pelea internamente hasta la justicia electoral, y de a poco todos van definiendo candidatos nacionales porque el sábado es el límite para cerrar las listas. Porque esto no se explica solamente con que Macri o Alberto Fernández, que ya sería bastante explicación. La mamá del joven con autismo, de la que hablamos ayer, que fue detenido en Jujuy cuando quiso defender a su hermano de una golpiza durante la represión, esta mujer decía que ella siempre había sido votante de Morales y que por supuesto ya no lo va a hacer porque no puede creer que la policía haya detenido a su hijo con autismo, que además en esa situación se agudiza parte de su trastorno. O sea, la desesperanza tiene que ver con la desilusión. Muy palpable, a veces en los bolsillos, a veces en las reacciones de los propios gobiernos, y no es solamente una cuestión del gobierno nacional. En ese contexto, ayer se conoció que el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich va a ser Luis Petri, dirigente radical mendocino, que es cierto que perdió su interna para gobernador en Mendoza, pero no hizo una mala elección, más bien una muy buena, para no tener todos los apoyos que había tenido su contrincante, y además le asegura a Bullrich buenas relaciones con lo que se ha dado a llamar el grupo Malbec o el grupo Vendimia. Son de la zona, digamos, fundamentalmente. Vitivinicultores. Algo así. Básicamente una parte del radicalismo mendocino que se supone la posiciona bien a Bullrich en esa provincia, cuando la precandidata ya además tiene buena relación con Alfredo Cornejo, que se perfila como el próximo gobernador de Mendoza, que además iba a ser o era uno de los candidatos a vice de Bullrich, o sea que tiene el apoyo de los dos. Ahora resta conocer el candidato o candidata a vice de Larreta, que hace un ratito anunció que Pichetto va a encabezar la lista de sus diputados, y los candidatos del kirchnerismo, que se va a saber en las próximas horas, pero se están haciendo desear, seguramente lo vamos a conocer hoy. Eso a corto plazo. A largo plazo, alguna otra cosa se les va a tener que ocurrir.
Bueno, tenemos mensajitos de los oyentes. Chicos, ¿vieron que Elon Musk con Mark Zuckerberg, los popes de Twitter, dueños del mundo, dueños de la de la comunicación, como hoy se conoce, que no es poco, se van a pelear, no. se están buscando una jaula? No. Se invitó, Elon Musk lo invitó a Mark Zuckerberg a pelear adentro de una jaula. Mirá, y el otro le contestó, pásame la dirección. ¡No! Y van a pelear adentro, lo que son los problemas de los ricos, ¿no? Sí. Y te quiero decir algo sin que me escuchen los chicos, vení. Y los chabones, qué boludo. Son, pero siempre midiéndose la verga. Y te pego piña, a ver, chicos, a ver quién la pone, quién te la tiene. ¿Qué, a dónde están llevando el televisor? Se va la tele. Ay, se lo ganó. Que alguien todavía no. Qué grande la camioneta que trajeron para llevar la tele. Humildes, ¿eh? Sí, no son tan humildes. Sí, se los ve, es una camioneta Mercedes-Benz. No, es un contrato. No, vimos que se ganaron. Debe ser. ¿Cuál debe ser este televisor? El de 50. El no es. Sí, pero ¿de qué programa, reina? Este debe ser de. De la radio de al lado, ¿eh? Porque se la ganó la chica para mí. Ah, bien. Se la ganó. Bien. Y trajeron un flete. Qué suerte, me encanta. Vamos. Me encanta. Mañana se va a hacer el sorteo. Espero que se haga en el programa de Ronnie el de. Y que agarre Josema. Un poquito de Josema. Digo, ¿no? Para que Josema no tire un centro. Así por lo menos está en la vida. Sí. Pero 10:26 en la República Argentina. Mensajes de los oyentes. Hola, negra. Ay, perdón. Hola, negra, quiero compartir. ¿Están escupiendo? No me traje una. Ahí se van los tres. Me encantan. ¡Bravo! 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 El señor del flete está diciendo qué suerte tuvieron. Qué suerte tuvieron y así. Sí. Me encantó. Hola, negra, quiero compartir esto con ustedes. ¿Qué pasó? Cuando era chico, 12 o 13 años, en el club había una mina mucho más grande que me acosaba. ¡No! Imagínate yo asustado porque hubiera un nene. Pone. Y mirá vos lo que son las vueltas de la vida. Hoy tengo 28 años y esa señora entró a trabajar donde yo laburo. ¡No! Y lo peor, está trabajando al lado mío. ¡No! Ahora me la tengo que coger por hija de... Por chicos, HDP. No hay que cogerse todo lo que aparece alrededor de tu radar. No es necesario. Hagan como hacemos nosotras, elijan. Se puede elegir, ¿Sabes gracias, qué? Soy de Lanús. Me encanta igual, que te suceda eso, porque quiere decir que la vida por algún lugar te está diciendo... La tenías que poner. Es acá, gordo. Métete aquí porque es por acá. Hay gente que nos escribe vía YouTube, como Seika Carmila, que dice, hola, negros bellos, sobre lo de faltar a votar, no te van a venir a cobrar, pero sí te ponen en la lista de infracciones. Yo cuando tuve que renovar el pasaporte de urgencia antes de un viaje, me dijeron que no tenía que estar en el Veraz y no tenía que tener multas de votación, si no, no me lo daban. Mira vos. Pero acá el problema de que tenemos grave es que nadie registra nada, no hay registro de las cosas. Y cuando hay registro de las cosas, se mandan a quemar después. O sea, no tenemos un registro que decís, uy, no, tengo miedo porque voy a aparecer en tal lado. Y además, hasta acá no es que íbamos a votar porque si no nos podían hacer algo. Íbamos a votar. Claro. Y pienso seguir haciéndolo. Buen día, chicos. Estaba escuchando lo del Festival de Rancho. Me parece recopado que se descentralice a los putos. Si no se llena putos la cava y acá ya no hay lugar. Queremos al puto federal. Saludos. Puto federal, puto del campo, puto contento. Puto patrio. El puto patrio. Saludos a todos, Maxi. Chicos, yo lo último que busqué fue Michael Landon, el de la familia Ingalls. Sí. Ay, sí. Estamos viendo qué busca la gente en Google. Cualquiera, pero estoy viendo la serie, ponele que viendo de nuevo y quería saber. Sí. Recordá siempre Michael. Que Michael Lando bueno. Cuando pasaba de una toma a la otra, que tenían que esperar vestidos así, le hablaba todo el tiempo a Caroline, le hablaba de su poronga. El pito de Michael. Le decía, no sabe cómo tengo el pito. Era como tengo. Que se iba a llamar así, el pito de la pradera. En otros países. Tuvo como 8 hijos el tipo. Vos decís que después me va a venir a buscar el gobierno de los Estados Unidos para buscar esa pelotudez. No sé. No. Ahora voy a andar mirando para los costados. Los amo, son mi diversión de las mañanas, dice Julián. Decir compañero
compañera, es superlativo. Es mucho más que decir horrible, mi novio o horrible, mi marido. No, compañero no. Nos acompañamos, pone entre comillas. Ay, qué suerte. Qué suerte que se acompaña. Sí, no nos adueñamos. Suena geriátrico. Eso, suena. Nos acompañamos. No nos adueñamos. No somos dueños uno del otro. Termina. Sí. Ah, bueno, acá agrega. Son todos tremendos putos, negra. Cagan todo. Hasta cómo decirle a tu pareja. Besos. De la helada Patagonia. No es nada personal, Carlos. Porque Carlos, una cosa, cosa que tiene Carlos de construido, déjelo. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? ¿Cómo lo lees disfrutando? Escúchame una cosa, Carlos. ¿Está acá tu mujer? Sí, por supuesto. Ah, ¿y qué tal? ¿Es lindo volver a vivirte en pareja? Es hermoso. Se duerme mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque te abrazás un poquitito. Pito duro. Cuando hace frío. Estás cogiendo, Carlos. Cuando hace frío te cubrís. Qué lindo. Ah, solamente para tus necesidades básicas, digamos. No, ella también tiene frío. Nos cubrimos. O sea, en invierno viene bien. Y tenemos los agujeros. Y para mí yo tendría pareja solamente en invierno. Sí, es buena. En verano es insoportable. Ay, sí. Hace calor. Bueno. Me está el pegote. No. No me ¿sabes qué? Disculpame, 21 de septiembre. Te mando un abrazo. Ya está. Mua, besis. Pero, y mi compañera y yo. ¡Oh! Como tenemos las carencias en lugares distintos, los qué agujeros. Tener carencias en lugares distintos, porque si no es un problema. Cuando nos abrazamos, nos cubrimos. ¡Qué lindo! ¡Ay, la voz del amor! Es un romántico, chicos. Carlos Sturze. Y es nuestro. Adelante, Barbie. Hola, negretes. Estamos a medio segundo para arrancar con las teorías conspiranoicas. Arranco yo. ¿Estarían en el submarino? Para mí se escaparon a vivir a una vida nueva con otros nombres. No creo. Digo, se me ocurre. No. Andrea de Dominico. ¿Por qué, Andrea? No, con Andrea el nombre de la Atlántida. Gonzalo Videla escribe también vía YouTube. Negra, en San Pablo, Brasil, muchos ejecutivos van a laburar en helicóptero porque el tráfico es un caos. Ah. Es muy impresionante ver los helicópteros ir al micro. Sí, vaquita, sí, es verdad. Hola, negros. Por Renzo Pérez por YouTube. Hola, negros, tenés que ir a votar, pero si no querés, votá nulo. Es una forma de protestar de que todo el sistema está corrompido. Pero por 4 años tenés que bancarte lo que votaron, claro, los que ¿no? fueron. Sí, y somos todos y son todos iguales, ¿no estoy de acuerdo? Pero no son todos iguales. Yo en las últimas PASO, la del 2019, sí, no voté. Pagué la multa de 50 pesos y listo. Jamás tuve ningún problema, Renzo Pérez. Bueno, a alguien le cobraron la multa. Buen día, negros, voy a discernir con ustedes. Tengo un bar donde se brinda un servicio de mesa. No tenemos obligación de invertir en descartar. Es decir, el envoltorio se cobra. Si no pedí delivery o para llevar, que tiene otro precio porque te adicionan el descartable y el envío. Bueno, no me pongas bandeja. Claro, que tengan buen día, dice Cris. Yo no sé, me parece que... Cobrale 100 pesos más. O sea, cobrá más el pan y no seas tan rata, sí, perdón. Pero... Poneme en una mochila todo, así suelto. Sí, tírame el guiso, en el bolsillo. Si no, hay que ir con su propio tupper. Sí, me voy con mi tupper, sí, mi amor. El traje mondongo, chicos. Voy con tupper, mi vida. El traje mondongo en los bolsillos. Y que esta roñosa no le piso más. Perdón, te mando un beso. Buenos días, negro divinos. Soy de un pueblo del norte de Santa Fe llamado Tostado. Me encanta. Ay, de Pachanos de ahí. ¿Sí? Y trabajamos mucho con un grupo de compañeras para que los trans tengan su espacio. Es un arduo trabajo porque la sociedad no está totalmente deconstruida, pero por algo hay que empezar y nos sentimos orgullosos. Más aún siendo de un pueblito, nos dice. Me encanta Tostado. ¿Es verdad, Pachano es de ahí? Sí, Aníbal Pachano es de ahí. Bueno, tienen un putazo. Un señor representante. Han trabajado bien el tema. Buen día, negro. Yo hará cuestión de, creo que un añito, dos, que te escuché, Barbie. Decidí sumarme al mundo de la ignorancia y es tan lindo, tan satisfactorio, tan feliz. Yo tampoco sabía que esta carajo estaba pasando en Jujuy. No miro un noticiero, me pongo sopa, los Simpsons, no sé cómo armar la canilla de un motor de motosierra, cualquier cosa. Y así vivo mi vida. Gracias, Barbie. No, saludos, pero... Matías de Morón, en la Luna de Valencia. Bueno, pero Matías no es ignorancia, es desinformación. ¿No? En la Luna de Valencia, dice él. Muy bien, muy bien. Buen día, negrita de mi corazón, el freno de mano. Tiene que quedar cortito. No. Como patada de chancho. No. No, cuando está largo porque se estiró el cable. No. Ahí hay que hacer el mantenimiento. Ahí está bien el freno de mano cortito.
para tu auto, vos ponelo como se te cante el ojete. Yo me voy a poner el freno como yo estoy acostumbrada. Y es menos cortito. Porque si yo te quiero trabajar, callate. Si yo quiero trabajar, si yo quiero frenar con el freno de mano por lo que fuera que me está sucediendo, si es muy cortito, se te clava. Me voy a clavar, tal obvio. Cual. Entonces yo sé, cuando lo tengo más tiempo de reacción, lo podés regular. Con uno largo. Te tengo que explicar todo, la concha de tu hermana. Hola, negritos, los estoy escuchando. Habla Luis Mariano, el taxista. Hola, Luis Mariano. Escúchenme, por lo que escuché, había una probabilidad de que el submarino no esté en el fondo y esté a flote, haya salido a flote, no tenga comunicación. Y bueno, en ese caso estaría perdido a la deriva en medio del inmenso mar, ¿no? Por eso también hay muchos aviones buscando en la parte de superficie. Así que bueno, eso menciónenlo también. Que sí. Bueno, no lo sabíamos. Un poco de suerte. Trabajamos en radio. ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale, rápido! ¡Dígala! Porque viste esa gente que te las tira, ¿no? Porque parecería, según lo que yo escuché, un poco quizás en un momento. No, aguantamos nada ya. Estamos cansados. Cuando alguien te tiene que decir solamente, sí, voy, no voy, y que el audio dura un minuto. No, y bueno, que voy a ver. Pero son los oyentes, chicos. Traten de. Bueno, acá la oyente molesta. Yo diciendo con eso del que tiene plata se da todos los gustos porque tengo plata, entonces voy, ay, quiero un delfín bebé, ay, quiero un leoncito bebé. Así hay un montón de millonarios. No digo que se merezcan morir, por supuesto, no, de ninguna manera. No se merece. Tal cual, lo del Ara San Juan, entonces quiere decir que los recursos están, nada más que vemos en quién los utilizamos, ¿no? Claro, obviamente. Hay gente que vale la pena y hay gente que no. Además, los recursos están en el mundo, pero no es que la Argentina tenía esos recursos que están tirando ahora para el Titanic. No, tal cual. Ah, Mr. Carter, risa negrita. Buen día a todos. A mí me pasó lo mismo. Me hicieron el service y quedó el freno de mano. Creo que hablas del cortito, freno de mano. Cortito, sí. Quedó corto. No lo quiero corto. Pero con los días se fue... ¿Alargando? Se fue poniendo como antes. Mira, calculo que lo ajustan, yo ni le pregunté al mecánico, pero calculo que lo ajustan y después se va solito, se va soltando. A mí me lo soltás. Me parece que es normal. No es normal. No es normal porque ya hice cambio de pastillas en otra oportunidad y no me quedó tan cortito. Yo lo quiero como yo lo tengo. Contéstale bien. Lo voy a contestar como se me canta el ojo. Cállate, voy a ver. Negra equipo, te hablo Osvaldo de Palomar, buen día. Lo lamento y que en paz descanse esta gente. Pero le están cobrando $250,000 por pasaje. Es una empresa muy, muy pulenta, importante, la de submarino, y lo tienen que buscar los demás. Sí. Tienen que prever ellos mismos, tener otro de rescate que puede. Sirva, ¿no? No se puede. Bueno, te parece mal. Hoy estamos. Chicos, ¿por qué? Un seguro, pagate, loca. La verdad, ¿querés llamar a esta radio? Y te vamos a contestar todo lo que digas, te lo vamos a poner en tela de juicio. Si querés, comunicate con nosotros. Estamos en el 45-35-42. ¿Se escucha tan mal como yo escucho los auriculares? La mierda, lo mal que se escucha de este. Mal. Tienen que estar bien comiéndoselo como si fuera pija nueva. Porque viste que no es nueva, no te la comes tanto. Si quieren llamar, nosotros le vamos a poner en tela de juicio todo lo que nos digan. No vamos a estar de acuerdo en nada. Absolutamente nada. Tenemos para presentar el nuevo tema de la Joaquí. La Joaquí me encanta. Está mejor la Joaquí, ¿no? Porque viste que estaba medio para atrás. Con Callejero Fino, otro que me encanta. Y que volvieron a los orígenes, dice, en el barrio. El tema se llama Cero, con un signo pesos al final. No sé cómo se dice. Yo no sé hablar entre los signos y las palabras. Yo sé hablar con palabras, pero con los signos no sé cómo se incluyen. No sé si se dice cero peso, ceros. No sé cómo se dice el tema. Sí. Vamos a escuchar el último de la Joaquí. Vamos a escucharlo. Alan Gómez, Callejero Fino, la Joaquí. Puto que pito, que pete, que pomo, que chu, que puto tan grande, que exploto de pum. Toda la vida explotaste de pum. Por eso lo digo. Me salpicaste. Lo declaro. Porque exploto de pum. Hola, yo soy la Barbie y ya son las 11. Borracha, clamor. Podemos tomar un malo. ¿Cómo se te calentó el pico? Ay, es que le tomé gustito de nuevo. Of course. El chisme del día. Chisme. Historia mágica. Los tutoriales. El señor de Pérez. Que sea un montón, ton, 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 ton. Porque esto es el Faiclotín, tin, tin, te doy todo de mí. Sí, sí.
también te puedo dar un chupetín, tin, 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 tin. ¡Gorda! ¿Qué? ¡Mostrame tu coreo! ¡No! ¡Te muestro! ¡Te muestro que exploto de pum! ¡Mostrame tu cola! ¡No! ¡No, no me mira! ¡No me, no me hagas puto objeto! ¡Entonces, cantamos! ¡Esto es el Faiclotín! ¡Te doy todo de mí! ¡Dame un espacio! ¡En la negra pop estoy súper mariposa! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Entendés el Faiclotín! ¡Sí, sí! ¡Te doy todo de mí! ¡También te puedo dar un chupetín! ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Para cuándo el musical? En el Kirchner. Vamos a ir al Kirchner, vamos a ir al Centro Cultural Kirchner a hacer lo que nos gusta hacer todos los años. Espero que no me quiebre de nuevo, Ricardo. No, no, yo te hago de guardaespaldas. Te pido, por favor. De guardaespaldas. ¿Qué, chicos, chicos? ¿Qué tenemos hoy? ¡Ay! Chismes de la negra pop. Chismes, los chismes de la negra pop. Chicos, chicos, ayer a la tarde Luis Ventura reveló en el programa Corta por Lozano de Verónica Lozano, obviamente, los nominados al Martín Fierro 2023. Bien. De televisión. De televisión estamos hablando. Claro. Oscar Sega, el presidente, reveló quién va a estar en la alfombra roja de la gala que va a estar liderada por Iván de Pineda. Iván de Pineda, Robertito Funes Ugarte y Vicky Zipolitakis. ¿Tres? Sí, porque hay distintas salas del lugar donde tienen que entrar. Y bueno, ya sabemos que Santiago del Moro va a ser el conductor de esta gran entrega. ¿Solo? De los... Sí, creo que sí. No capaz, va con nadie. Capaz que sube Susana a hacer alguna gracia, a entregar algo. Siempre sube alguno. La verdad que no tengo idea si va. Por ahora, solo van a estar ellos dos. Y va a ser ahora, en dos semanas, el 9 de julio. Ya va a estar todo. O sea que tienen que ir a retirar todos los sobres con la nominación y toda la historia. Deben estar terminando las estatuillas. Todo. Deben estar cincelando el Martín Fierro. Yo creo que si algún día me gano un Martín Fierro, quiero que tenga mucho bulto. Así como la estatua de Gallardo. No tiene nada. Como la estatua de Gallardo. Está trucado el Martín Fierro que te dan. No tiene bulto. No se puede así. Vamos a la primera terna. No te lo metas en la cola. No, bueno, es peligroso. No, si me lo meto, con un profiláctico, basta. Bueno. Vamos a ser higiénicos. Vamos a la primera terna. Reality. Los nominados son el Hotel de los Famosos, el 13, Gran Hermano, Telefe, Masterchef Celebrity, Telefe. ¿Quién gana Gran Hermano, chicos? Ya se los di. Gana. Categoría Big Show. ¿Qué es Big Show? Gran Show. Big. Los Big nominados son... Ay, qué bien que lo hacen. Sí, chicos. Tendrías que conducir ella. Tendrías que conducir. Hace dos con años del Moro. Que me enseñaste y no me lo olvidé. Pero lo bien como aprendiste, boluda. Bien. Los nominados son... Son... Canta conmigo ahora, el 13. ¿Qué es eso? El programa que los tuvo nominados. Tinelli con muchos jurados. ¿Te acordás que eran todos jurados? Eran todos jurados y un participante cada tanto, que después lo siguió otro conductor más. La Voz Argentina. Bueno, Telefe. Quiero que gane La Voz Argentina. Yo también. Bueno, ¿quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién? Telefe. ¿Quién gana? La Voz Argentina. Gana La Voz Argentina. Categoría ficción. Los nominados son... Esto no sé ni quiénes son las opciones. 220, TV Pública. No sé. El Hincha, Canal 9. Sí. El Primero de Nosotros, Telefe. Una novela que hacía... Vicuña. La novela de Vicuña. La 1-5, la de Rosín, la que escribió Rosín, Gerardo Rosín. La 1-5-18, el 13, la de la Villa. La de la Villa, que también estaba muy bien, ¿eh? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, o el Primero de Nosotros o la de Canal 13. La de Canal 9 y la otra no emisión. No sé para qué las hacen competir, que no tienen posibilidad. No. Categoría periodístico. Uy, me encanta. Las nominados son
animales sueltos. ¿Pero qué sigue estando animales sueltos? Eso es lo que pensé yo. ¿De qué año es? Debe ser del 20. Año anterior. Del año anterior. ¿El año anterior estaba? Yo no me acuerdo. Hace años que no está. ¿Cuándo dejaron de operar? Yo creo, qué sé yo. Periodismo para todos. El 13. Hay que dárselo, hay que dárselo. Opinión pública. El 9, no tengo ni idea de lo del 9 va a ganar para la nada. Yo tampoco, iba a ganar la nata, si no, no se trabaja más. ¿Para qué lo vamos a ir hasta allá con todo lo que tiene que hacer? No, está en las cámaras. ¡Ay, hola, hola, hola! Categoría más. Por favor. Categoría. A mí me cuesta ir a cualquier lado, imagínate. Claro. Editen. Editen todo. Categoría Magazine. Ay, me encanta. Los nominados son. Cortá por Lozano, Telefe. Programón. A la Barbarossa. Telefe. Programón. A la tarde, América. Todo programa de chicas, todo programa de mujeres. Para mí ganado. Ay, pero mirá qué bien que la pusieron a la Mazoco. A la Mazoco, ¿eh? De a poquito haciendo mierda a la gente, cómo llegaron. Sí. Para mí igualmente tendría que ganar. A mí tiene que ganar por lo remadora que está Georgina. Está el Morse, porque ya Vero ganó muchas veces Mati Fierro. Y Georgina no para de cubrir todo. Todo lo que el canal la mandas necesita. A las 12, te conduce. No, y aparte lo hace muy bien. Me encanta. No solamente, digamos, claro, es una gran profesional. A mí me encanta. Bueno, categoría entretenimientos, juegos. Los nominados son. Yo tengo mi favorito. 100 argentinos dicen el 13. ¿Cómo lo reventaron Barassi? Barassi, que es lo más. Sí. Lo cambiaron de horarios y quedó como. ¿Por qué no siguió haciendo 100 argentinos, dicen? Perdido. Lo pincharon. No. Porque la verdad que es bárbaro. Pero viste cuando no te saben cómo. Déjalo quieto. No lo muevan más. No, bueno, son así. Quieren hacerlo. Bueno, evidentemente bueno. Lo pincharon. 100 argentinos. Bienvenidos a bordo. El 3, el de Guido Casca. Me encanta el programa de Guido Casca. A mí también. Trato. Va a ganar ese. Va a ganar ese porque en rating lo supera a Masterchef. A Masterchef, sí. Por poquito, pero lo supera. Trato hecho. También, perdóname. Sí. También dan 3 palos por día. No voy a regalar. No, esos son los 8 escalones. Ah, bueno, ¿y ese no? Hasta ahora no lo dijo. Tendría que estar, pero no está. ¿Cuál? Para los 8 escalones, dije recién. No, dijiste no. Bienvenidos a bordo. No, ese es el de Laurita, perdón, el de la tarde. Ah, el de Laurita Fernández. Ah, porque para mí. No, para mí tiene que ganar Barassi, entonces, sí. Pero ahí no está Guido Casca. Pero ahora está. Vamos. Entretenimiento. Ah, pero para. ¿Y cuál le dijiste, Ander? Bueno, chicos, corte la audición. Vamos. ¿Qué trajo este pelotudo? Pero estén atentos, carajo, mierda. Acabo de decir entretenimiento juegos. Entretenimiento juegos. Dijiste dos programas. Es un programa, entretenimiento juegos. 100 argentinos dice, bienvenidos a bordo y trato hecho. Se lo va a llevar. ¿Trato hecho? No lo sé. No, no es así. No es de esa manera. No sé ya. El de Lisi. El de Lisi. Bueno, vamos. Gana Lisi. Vamos, pero hay dos Lisi, perdón, no me acuerdo. Tarada. Tengo el programa de Lisi para mí. Porque, ¿no? ¿Sabés cómo son los putos entre ellos? Sí. No se bancan. No. Bárbara, pero hay dos ternas de entretenimiento. Uno es entretenimiento juegos y otro es entretenimiento solo. Creo que acá hay que cortar la transmisión y ir a una tanda. Si lo estuviéramos haciendo en vivo. ¡Me falta un sobre! ¡Me falta un sobre! ¿Qué pasó? No, porque ahora tenemos la terna entretenimiento con conocimiento. Entretenimiento pero pensando. Los nominados son. Y eso ya entra. Era mandril era el otro. Entretenimiento con. Los nominados son La Hora Exacta, el 9. Me encanta. Con Tete y Boyolmi. Está bárbaro. Ah, está buenísimo. Ahora tenemos a Casca. Los 8 escalones del millón. Del millón, no, de los 3 millones. De los 3 millones. Y Pasapalabra Telefe, que es el diván de Pineda. Está muy bien. Pero nos están repitiendo programas del año 21, 22. Bueno, no tenemos tiempo. Es raro, rarísimo. Categoría conductor. Ahí que va a ganar Guido Casca. Guido. Listo. Los nominados son Beto Casella. Ay, el Beto, 9. Quiero que gane Beto, que nunca ganó, me parece. ¿No? Diego Corol. Diego Corol, NetTV, me parece. Diego Corol. No, desde el año pasado, claro. NetTV, es que es un canal abierto, NetTV. Es un canal de aire. Sí. Guillermo López, el pelado América, hizo un programa el año pasado. Que gane Beto Casella, ya está. Igual me gusta a mí, lo quiero mucho a Diego, Corol. Me encanta Corol. Categoría Labor Conducción Masculina. Los nominados son
¿Cuánto tarda esto? Yo te voy después tirando a la carta a ver qué querés. Faltan 40. Labor conducción. Los nominados son Ángel de Brito, Lam en América. Sí. Santiago Lam del Mo- tendría que estar prohibido decirlo si no lo dice Andrea Taboada. Lam. Yo digo Lam. ¿Vuelve Andrea Taboada? No, no vuelve más. Pero a mí me llegó que pidió a alguien muy grosso que se quedara Andrea Taboada. ¿En serio? Sí. A mí me llegó una noticia de que alguien grosso. ¿Del canal? Del canal. Llamó por teléfono y dijo, no la toquen a Taboada. Pero no porque sean amigos, sino porque es conveniente. Porque es conveniente para el espectáculo. Grosso puede ser Vila o Tinelli, cualquiera de los dos. No te puedo decir, yo no ando con chimeros. Bueno. Entonces vuelve. No vuelve. Pero no, ya estamos arreglando, ya se arregló. Parece que no la querían. No la querían nada. Bueno, Santiago del Moro, Gran Hermano. Santiago del Moro se lo lleva, ya está. Gran Hermano. Pero también va a conducir Santiago. Claro, Guido Casca, los 8 escalones del millón en el 13. Cocosilli, Noche de Mente. Chicos, no hay manera que Cocosilli lo gane. Lo queremos mucho al hijo, lo queremos mucho a Coco. Coco, te mandamos un compraron? Beso, ponete un traje. Dice el hijo que ya puso. Dice el hijo que ya lo compraron. Pero no hay manera de que vos lo ganes, Cocosilli. Marley, por el mundo, por el mundo mundial. Y La Voz Argentina en teléfono. Más programa no puede tener Marley. No, bueno, ¿qué querés? Todos nominados. Ahora, para mí. O ¿quién? Sea, me encantaría que lo gane Ale, por amor, por cariño. Sí. Pero yo quisiera que lo gane Beto Casella. No, pero el anterior sí, pero en este pero no está. Pero no se sabe cuando estás cambiando de terna. No, porque una es conductor y otra es labor conducción masculina. Así lo dividieron ellos. Pero es lo mismo, labor conducción masculina y conducción. Es para quedar bien con todos. Pero sí. No pueden porque quedar porque hacen ternas de 6, no, sino... Y es para que vaya muchas estrellas. Conducción y conductor de cualquier lo que te pueda llegar a hacer. Y ¿pero conducción... qué es? Entonces, conductor sería un conductor transgénero. Ponele. Conductor de bondi. Conductor... O sea, él no, Beto Casella no está dentro de esa terna. Está en conductores, no en labor en conducción masculina. Estaban. Ángel de Brito, Santiago del Moro, Guido Casca y Cocosilli y no Marley. No vienen conductores, ¿quiénes estaban? Los tres, Beto Casella, Diego Corori y Guillermo López el Pelado. ¿Y por qué no entran en conducción masculina? Porque es una conducción más berreta. Las la cositas de Ventura, ¿viste? Tienen que poner tres nada más. Porque entonces arman que otra externa. No, es rarísimo. Para poder meter seis. Es rarísimo. Bueno, quiere que vaya mucha estrella. Por eso los de conductores. No se puede, no voy ahí. No se puede. Labor conducción. No voy ahí. Si no te dijeron nada todavía. Nadie te invitó. Yo no voy. Pensar que hay gente que pide para ir, chicos. Para ir, por favor. Y sentame adelante. Sentame adelante. Por favor. No me sientes al lado del baño. Terna, labor en conducción femenina. Los nominados lo de son siempre, entonces, ¿no? Carolina Pampita Ardora, ahí. El Hotel encantó. De los Famosos. Georgina Barbarossa. Bravo, Georgina. Mirta Legrand, La Noche de Mirta en el 13. Ay, ojalá que se lo den a Mirta. Y Verónica Lozano, Corta por Lozano. Siempre lo mismo. Sí, no hay otro. No hay más gente. ¿Querés humorístico actualidad? A ver. Bendita TV, el 9. Bueno, ahí le tenés que dar a Bendito. Beto se lo tiene. Bendita es lo más. La Puta Ama, Florencia Peña, América. El programa, no, sí. Se fueron, nunca, sin nunca titubear, le fue bien. Nunca le fue bien y ahora la ponen en la terna, sí. Estamos todos locos. Y el programa No Es Tan Tarde de Telefe, que creo que lo ¿cuál es? El ¿quién? Que estaba la noche de las 12 de la noche, ay, no me sale el nombre de este señor. Y que es informativo. Es también. Informativo y creo que tiene un especie de Big Show. Sí, cuando acá la vista se Big Show te quedas con gusto a poco cuando funciona. No está mal, es agradable, pero algo falta. Los tres que te dije, en conductor masculino, en conducción solamente, sí. Se vuelven a repetir en conducción programa humorístico actualidad. A ver. Beto Casella. Diego, chico. Con otra vez. No, déjenme de joder. Si no te lo doy en uno, te lo doy en otro. Chico, Beto se tiene que llevar uno. Beto sí, uno. Se lleva dos, Diego Corol de nuevo y el Pelado López de nuevo. Interés general. López, ¿qué hace? ¿Qué sé yo? Ahora nada. Habla de él. ¿Sigue con Jujuy? No, con Jujuy fue. Ay, bueno, chicos, yo Jujuy está comiendo... Yo no miro televisión. Lo iban a nombrar ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Al Pelado? ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Con razón, ¿con qué sentido? Por su trayectoria, mi machate. Me encanta. Interés general. Tengo. Almorzando con Juana. Bien. Gran Hermano, el debate. El Podemos hablar Telefe. PH. Para mí se lo lleva Gran Hermano todo. Gran Hermano todo. Se va a llevar el de oro. ¿Te interesa Noticiero? Sí. Y para mí se tendría que llevar el de oro. Si sí, lo fue todo. Fue el año de Gran Hermano, el 22. Igual, sí, qué sé yo. El programa lo hicieron la gente. No había una gran armado. Sí. De ¿quién programa. Irá a recibir el premio Alfa?
No sabemos, no lo sabemos. Tenemos noticiero diurno, América Noticias, el noticiero La Gente Telefe. A mí me quiero que lo gane Cristina Pérez, la mujer del vicepresidente. Del vicepresidente, sí. ¡Panelista! A ver, ¡ay, me encanta, panelista! Gente que hace chimentos, va. Es nueva esa, ¿no? No, ya venía hace unos años. ¿Pero por qué me encanta el panelista de chimentos? Las nominadas son... Mariel Dilenarda, nosotros divina, a la mañana. Mariel es divina. Una locutora, es amorosa. Es divina. Mariel, trabajando en radio, en la Siem. En la Siem. Mitre, perdón. Sol Pérez, Gran Hermano, el debate en Telefe. Yanina Latorre, LAM, en América. La verdad, Yanina Latorre tiene que ganar. Sí, no queda otra. Boluda. Y no, sí, ¿qué otra? ¿Panelista? ¿Qué va a decir? A ver, que suba Yanina si quiere decir algo. ¿Qué pasa, güey? ¿Querés gastronomía? Ariel en su salsa, cocineros y cocineras argentinas. ¿Y qué mañana? El programa de Canal 9 que lo Está muy bien, qué mañana, ¿eh? Qué mañana está muy bien. Está muy bien. Están con algunos, con el cocinero que estaba en Cocineros Argentinos. La verdad que están todos bien los programas. Están todos bien. Se lo den a los tres. Tenemos ficción, actor protagonista en ficción, Luciano Castro. Damián de Santo, al gordo. Luis Machín, el hincha, que no la vi. Ay, que Luis Machín es actor del carajo, Machín. Y Benjamín Vicuña, el primero de nosotros, que seguro que lo va a ganar Benjamín Vicuña por Telefe. O Luciano Machín. Castro. Y pero no sé cómo estuvo Luciano. Estuvo en la misma novela, el primero de nosotros. No, mejor vivo. Vicuña estuvo. Seguro que va a estar Vicuña, seguro. Pero no, pero decís, donde voy, vas a donde yo. Porque te sigo la corriente. No, sí, Vicuña, no. Sí, no, Castro. No, Vicuña. Tanto micrófono. Ahí está. Actriz protagonista. Que se te pueda ver la cara. Acá, gorda. Los años que tengo. Sos. Mañana vengo montadísima. Actriz protagonista de ficción. Selva Alemán. Quiero que se chupen atrás el cartel que dice auspicia la Barbie. ¿Dónde tengo? Gracias. Muy bien, los chicos de producción. Es un equipo hermoso. Muy bien, que, la producción. Gracias por cuidarme. Que chico, se dedicó a vender este espacio. A vender este espacio de la Barbie. Está vendido. Auspicia la Barbie. Dense cuenta. Sí. Bien, negro. Bien. Actriz protagonista de ficción. Selva Alemán. Activamente. 2:20 en TV Pública. ¿Qué hace? No la vi. No, Selva Alemán, que se lo dieron porque es una actriz. Actoraza. Es una diosa. Jorgelina Rusi, el primero de nosotros. Me encanta, Jorgelina. Me encanta. Qué Mercedes grande. Funes, el primero de nosotros. Ay, no, ¿no? sé, ahí no Y sé, Paola no Krum, el primero de nosotros. Ay, bueno, el primero de nosotros. Ay, que gane. Jorgelina. Actor de reparto, Daniel Fanego, el primero de nosotros. Sebastián Presta, el primero de nosotros. Daniel Valenzuela, el hincha en el 9. Todos trabajaron en el primero de nosotros. Todo, y fue porque la única novela que había. No había tanto. Tenemos revelación, te mando así. Federico Val. Resto del Mundo en el 13. Resto del Mundo, sí. Rocío Gómez Glosco, el primero de nosotros en Telefe. Wanda Nara, ¿quién es la máscara? Me está jodiendo que Wanda. Panelista de Quintana. ¿Pero por qué? Wanda Nara. Muy buena haciendo eso. Es divina Wanda, es divina. Es como, digamos, es Wanda Nara. Es Wanda Nara. No hace bien la conducción. Ni tampoco dudosa. Lo que hizo. No, y aparte estuvo mucho mejor Lizzie que ella. Totalmente. O sea, Lizzie le levantó el programa. Sí. Lo poco que se podía levantar. Así como no me acordé Trato Hecho, también me acuerdo decir que Lizzie estuvo impecable. ¿En quién es la máscara? Lizzie, ¿quién es la máscara? ¿Quién? Que lo condujo. Ni siquiera para mí estuvo mejor ni Lizzie. Ni siquiera la pusieron en conducción a Natalia Oreiro. Lo que remó Lizzie Tagliani, el programa ¿Quién es la máscara? Se tiraba por el piso, se ponía el culo. Se humilló en público. Se humilló públicamente. Bueno. Y le dan ahora a Wanda Nara. Y la ternan a Wanda Nara, que la verdad que está bien, pero es un poste. Es un ni. Después no, digo, a mí aprende muy rápido. Wanda es bárbara, boludo. Aprende rápido. Sí. Es rápida mentalmente. Pero bueno, tiene una voz difícil. Pero Lizzie se destacó más. Y Lizzie se destacó más. Y nosotros somos de Aptra. Periodista masculino, ¿te entendés? Obvio. Rodolfo Barili. Ay, me encanta Barili. Rolando Graña, América. Jorge Lanata, periodismo para todos. Barili. Mauro Zeta, el noticiero de la gente en Telefe. Mauro Zeta me gusta, pero queda ahí desdibujado. Sí, raro. Sí. Periodística femenina, Liliana Caruso, América Noticias. Mira vos. Ángela Lerena, rumbo a Qatar. Sí, Ángela Lerena. Dominique
Dominique Metzger. Que les hable con Metzger. La E, que se ponen re nerviosos. Sí. Para la gente es un horror que es una mina que hace fútbol y que hable con la E. Me encanta. Dominique Metzger, Telenoche. Es otra de que hizo de, también. En Telenoche, Telefe. Telenoche. Después producir... pero, no, pero se equivocaba cada vez que hacía algo, sí. Se equivocaba. Recordemos los móviles de, sí. De, lo, de los de la época de Qatar y lo hizo como el culo. Se, pobre. Se equivocaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Tengo estos dos últimos. Es buenísima. Che, Cristina Pérez, ¿no? No está Cristina Pérez, pero no me Cristina la llamaron. Pérez es primera dama. No, pero ya está. Pero ya está. Es del grupo Malbec. Sí. Producción integral, Gran Hermano, se va a llevar Gran Hermano. Está La Voz Argentina, Gran Hermano, y quién es la máscara. Gran Hermano se va a llevar todo. Y labor humorística, Dan Brightman, sí. La puta ama en América. Ay, me encanta. Martín Campi, Campilongo, Flor de Equipo en Telefe. Huevo, vamos, Campi. Se va todos los huevos más, nene. Te va todos los huevos, no tenés que llevarlo derecho. Se te van a romper los huevos así, papá. Todos los huevos torcidos. Torcido. Pichu Estraneo, el recreo en América, el programa de los fines de semana. Estos son los nominados que tenemos para la fiesta de la entrega de los Martín Fierro. ¿Cuándo va a ser? El 9 de julio, el día... ¿Ya? Es un domingo. Así que no me lo pierdo por nada del mundo. ¿A dónde? Plan. ¿En qué lugar? En un hotel, no sabemos. Tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo dijo el señor? Un hotel de... No sé qué está diciendo. Un hotel importante. Pareces a Alberto Fernández ayer. Un hotel importante. Está igual a Alberto Fernández. Es el hijo de Alberto. ¡Qué quilombo! ¿Qué quilombo se armó ayer en LAN, Los Ángeles de la Noche? ¿Qué quilombo? Parece que la ex de Fede Valdés conoce en la justicia. ¿Quién es la ex de Fede? Sofía Aldrey, la chica que supuestamente... ¿Qué pasa con ese tema? Con ese, parece que Steffi Brardi les hace juicio a todos. ¿Por porque filtraron una información que para ella es falsa, pero igualmente les hace juicio. Es raro. ¿A quién? A Yanina Latorre. A pero programa, a intrusos. No le sacas nada si no tiene nada. A Marcela Tauro, al canal entero. Y ayer en un momento... ¿A Marcela Tauro? A Marcela Tauro porque fue la que mostró supuestamente los chats privados esos. Que Steffi... ¿Pero con quién hablaba ella? Con... Estoy muy afuera de no, este tema. Parecería que Sofía Aldrey, la novia de Federico Val, que fue, que ya pero no es más... de seguir el hilo. Entonces, le sacó fotos a las conversaciones que tenía Federico Val con cuánta minusa se encontraba y la se garchaba. Le sacó fotos. ¿Y para qué? Para desenmascararlo. Entonces, tipo? Eso fue el gran chisme del verano. Que fue un quilombo. Esto fue también que estaba en su momento, que estuvo también Flor de la B. También la involucraron porque a Flor, pero nada que no ver. Sé porque hacen tanto quilombo todo. Con la vida sexual de este pibe. De todo. Esto de es todo. Lo que empezó con el lavarropa que lavaba de con madrugada. Con el lavarropa que lo encontré. ¿Quién lavaba de madrugada? Lavaba de madrugada y como era un lavarropa inteligente, parece que avisaba bajo Bluetooth sobre los lavados que se hacían y no. Ese ¿y lavarropa? ¿Cuál es el problema? Que lavó a las 4 de la mañana. Y supuestamente las manchadas a la novia empezó a la novia es una pesada. La esas novia... cosas se arreglan puertas adentro y lava ropa adentro. Le sacó foto a los chatos. Entonces bueno, parece que esta chica, María Sofía Aldrey, que era la novia de Federico Val, dijo así, fingió no conocer nada y en un momento dijo: desconozco los chats y mensajes difundidos en el programa incluso. Me robaron el teléfono. Hicieron que sí. Captura de pantalla con mi teléfono. O sea, y le preguntaron a Steffi Brardi sobre todo esto y ella dijo esto. A ver, no creo que por eso está, para eso está la justicia. ¿Y cómo sigue esto ahora? Ni idea. Pero ¿sabes a quién le puedes preguntar? Ay, a Martín Leguizamo. Pásame el número. Dale, y ahora le voy a preguntar. Ahí te lo mando. Así le, no le vamos a preguntar para que explique. No, porque esto es una tremenda novedad lo que acaba de publicar Ángel. ¿Qué te parece? Porque Steffi inicia una acción legal por estos chats que se difunden porque son chats privados o falsos, supuestamente por esos chats privados o falsos de Fedeval que le dañan la imagen a Steffi. Steffi hace un pedido a la justicia para que investigue, la justicia arranca a investigar, la citan a Sofía Aldrey. Sofía Aldrey, ¿por qué la citan a Sofía Aldrey? Porque Yanina Latorre en su momento en LAM dice: estos chats a mí me los pasa Sofía Aldrey. Claro. O sea, es la que empieza a difundir este material, o sea, la culpable de dañar la imagen de Steffi, ¿no? Sería Sofía. Eso parece ser. Pero Sofía Aldrey, que era la novia de Federico, dijo: yo no pasé nada. Ahora perdón, qué calor que hace acá adentro. Yo no pasé nada. No entiendo esto. ¿Por qué
Berardi le hace un juicio a ella. ¿Qué tiene que ver Berardi? Porque en el estaba medio? En los chats. Entonces, ella, como si en los chats, como si se lo hubiera cogido. ¿Qué le importa con quién coge Berardi? A todos los demás, porque. Pero fue... en serio, una mina tiene que. Yo, la verdad, que cuando me pongo a pensar, hay que poner a la justicia a trabajar sobre estas pelotudeces, ¿no? Y yo sí, cuando entretiene me, pasó mucho... me pasó que Yarará puso el chat, y, bueno, que me metió a mí y que puso ensobrada, cobrazo. Sí. ¡Correte, Yanina! Vas a escuchar. Es que la nombras. Cuando sí. Bueno, viene. Se encariñó. Hacele un mimito cada tanto también. Bueno, no, pero te chupa todo. Sí, me chupa todo, me chupa la mano. Te ladra la vez. Igual vos pensás, ¿para qué? Poner a la justicia a hablar de temas que. A meterte en temas que son de bueno, cuarta. Pero, no, está bien, que diga lo que se le cante el culo. Total, algún día se va a cansar o le llegará su morena real. Estos temas, o sea, interesan, como interesa lo que hablamos hoy de Neymar. ¡Neymar! ¡Pelotuda, Neymar! ¡No es el mar! ¡Deja de decir Neymar! ¡Neymar! ¡Como el mar! ¿No es americano? ¡No, es brasilero, hijo de puta! ¡Ay, Neymar, entonces! Es americano. ¡Todo el programa no sabe lo que está haciendo! ¡No sabe nada, chicos! Escribí un libro que se llame Viviendo en Marte. Aparte la corregimos 10 veces. 20 veces. Bueno, Neymar. 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 Como el mar. Como el mar. Neymar. Bueno, Neymar. No, Neymar, no. Bueno, le doy un toque distinto. Bueno, distinguida. Neymar. Neymar. Ay, Neymar. Neymar. Cállate, gorda. Vamos a la calle. Vamos. Decile Junior. Junior, vamos a la calle Monroe, acá en Belgrano. Dios. Por favor. Dice Wild. Wild. Bueno, se filtraron estos chats y ayer a la noche, habló a la mañana, medio se hizo la tonta Steffi Berardi, y a la noche le agarraron el LAN. Y lo que hizo directamente Steffi Berardi cuando dijo, van a hablar de mi tema, me agarró un termo, un mate y me voy al camarín a tomar mate. Entonces, porque yo no quiero discutir porque no me sé defender, para eso está mi abogado. Ay, dijo. Me encantó. Y se fue. Pero se es la única que pone ahí y se va. Que le puso un parate a Porque otra, Yari. Otra de las informaciones que se está diciendo es que no era esto solamente de los chats, es que la está acusando también a Yarina Torres, esto no lo dijeron, de maltrato laboral, que tenía un montón de cosas y todo eso. O sea, ¿gritarte es maltrato laboral? No. No, creo que no, no sea. Porque ella no deja hablar a nadie, pero eso no es maltrato laboral, es parte de cómo ella se trabó su trabajo. No sea que se referirá bien este. Pero es raro, porque le está haciendo un juicio. Pero parece gente... que la que tiene mucho para decir sobre maltrato laboral también era la abogada Rosenfeld. Ah, en su esto momento. Es la televisión. Claro, es verdad todo. Yo me callo la boca. ¡Ay, vos! ¿Cómo estás hoy? ¡Está picante! Yo me callo la boca. Es que yo no hable de esas cosas no significa que no las sé. Hay cosas que no sé. Por ejemplo, esto de los chats no lo sabía. No. Pero las otras, algunas sí. Bueno, nada. Sofía Aldrey, la novia, desconoce todo. Steffi Berardi dice que los chats son ¿y falsos. ¿Y qué dice el pobre? Ahora, me encanta Federico Val, que decía que él trabaja, no le da bola a nadie. Se va al mundo. Se va, claro. Hablen, boludas. Total, yo hago mi vida, no me rompan las pelotas. Nada, bueno, el tema es que cuando se fue Steffi Berardi al camarín, la dejaron a Yanina Latorre hablando, y Yanina Latorre dijo se despachó. Evita, oíme de esas, no, si los chats son falsos, ¿para qué demandás? Porque ahora si se demuestra porque que le perjudican son... la imagen. Pero hoy lo contaba la nata, y si ¿cómo te va a perjudicar la y porque estás diciendo que hay unos que chats que no son míos? Y si vamos con los chats a la justicia, sí, que es lo más probable, y se demuestren que son verdaderos con un escribano que 2 minutos se tarda, está muy mal asesorada. Pero la figura judicial... Porque aparte está haciendo una denuncia falsa, porque de verdad, hoy lo dijo Elvita, los chats son verdaderos, está haciendo una denuncia falsa. Porque vos te podés presentar en la justicia denunciando sobre algo falso. Y a Sofía Aldrey le piden, y a Yanina le van a pedir una reparación de 100.000 dólares, una reparación económica. Si la demanda dice si tiene todo nombre del marido. Que yo no los pasé y está transcripto que yo, como leyó Marina, yo tenía los chats y no los hubiera mostrado, no la extorsioné, no la amenacé. Digo, ¿yo qué tengo que ver? Aparte a mí me cubre el artículo 43, que yo no tengo por qué revelar en la justicia la fuente. Todo. Igual le pueden, no le van a sacar nada porque no tiene nada a su nombre, pero le pueden embargar el sueldo. Embargar el sueldo y no cobras nada. No, también decía... En algún momento hay que poner, decir, basta, querida, no digas cualquier cosa todo el tiempo. Demostrá lo que decís. También decían que Steffi Berardi, que la estaba acusando de una cosa que no era, pero en un momento...
Estefiral dijo, bueno, este fue mi último programa en LAN y no vuelvo pero más. Hay que tener ovarios. Ni chau, ni homenaje que, como le van a hacer a Taguada. Hay que tener ovarios para... Pobre Taguada va a llorar. Va a llorar. No le haga. No, no voy a olvidar. Y Andrea llorando a mares. Y Andrea llorando a mares. No, chicos. El tema es que no sé. Dicen que lo que más le pueden sacar, dicen que los abogados de Steffi Berardi están equivocados, que es una cosa antigua, lo que $100,000 jamás le pueden sacar, que por ahí pueden llegar a pagar $30,000. Tiene el de la China Suárez, el ya. Ahora el de Berardi. El de Berardi. ¿Cuál y sigue más? Hablando, va a tener uno más. Uno más. Así que bueno, Steffi Berardi, para los fans de Steffi Berardi, ayer fue el último programa de Steffi y a partir del mes que viene, creo, estaría en el Canal 13 en Pasaplatos, el programa que conduce. ¿Qué es Pasaplatos? Es programa que ya está. Es un programa que de ya cocina. Está. De cocina. Que no me acuerdo el nombre de la chica, porque no me sale, no me viene a la cabeza. Y ahora no empieza Mariana Fabiani. Mariana Fabiani en DDM, que ahí va a estar Andrea Taguada. En el 13. En el 13. No, en América. ¿Se fue del 13? No, América, se fue del 13. Porque Mandarina desembarcó en América TV. Junto con Lang y ahora viene todo. No, estoy mirando televisión, tengo que tener. Un poquito tengo que mirar, pero me aburre. Karina Zampini, el programa de Karina Zampini. Me encanta Karina Zampini. Pasaplatos, que está muy bien. Pero mírenlo, Mírenlo, mírenlo. No ese está en el 13. Yo no tengo tiempo, tengo que mirar. Bueno, me lo cuentan. Les repito, para los fans de Steffi Berardi, ayer fue el último día en Me encanta LAN. Steffi Berardi, pero aparte ha recibido vapuleo constante en las redes. Yo no he visto mucho el programa, pero muchas veces le han dado, le dejaron hablar, le cayeron la hablaba, boca. Hay como un mal. No me olvido más de ahí, que hablaban de Federico Val y la cámara se posaba directamente en la cara de Steffi Berardi. ¿Cuál es el problema si te encamaste con Federico Val? Porque ¿qué tengo que contárselo a Yanina para que esté más contenta? Steffi dijo que era su amigo y nada más, pero acá... ¿Y cuál es el problema? Que querían que me lo garche. Quería que digas eso. Ay, chico, ¿qué? ¿Cuánto atrasa? Si vas a trabajar de esto, andate a la cancha de tu madre. Bueno, Antonio, venían hacia la barbita. Te quiero, Antonio. Qué aburrido, qué atraso. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ese es el espectáculo que igual tenemos. Me encanta que la vi el otro día en un TikTok. ¿A Marisa Valle? Quiero decir Marisa que Marisa Valli. Son Martín Fierro, Marisa Valli. Quiero Marisa Valli 24 horas. Porque está con la defensa de los animalitos, de los perros. Que no sé dónde se peleó en la puerta del programa de Ángel, ahí, de América TV, por una persona que decía que se quería llevar un perro, que decía que no era, que era de él, pero era de otra persona, y ella defendía a la original dueña de ese perro. Barbie, la gente te siguió por YouTube, hay un montón de gente conectada. Ah, mira qué dicen. Sobre todos los temas. Ay, pero ¿qué debate la gente? ¿Qué dice? El debate central. A ver, es... ¿cuál es el debate central? Si la Barbie tiene puesta la mochila. Entonces... ¡No! ¡Son tiradores, gente! ¿Por qué no se saca la mochila? ¡Son tiradores! ¡Basta! ¿Cómo está con la mochila? Pues, ¿dónde meto la mochila en el respaldo? Bueno, yo te soy digo, gorda. Si fuera flaquita, puedo. La puedo gente estaba preocupada. ¡Gente! ¡Son tiradores! Porque el puto usa tiradores. El puto se hace el puto vintage moderno, por eso, mi vida. Y hoy, y me hace re el flequillo. ¡Neymar! Está Neymar. Está re Neymar. De la hoy. Negra pop. Escúchanos acá, en pop. ¿Qué música trajiste, Ay, Barbies? Porque me imaginé que la gente del espectáculo es muy truán, muy mala, muy desvergonzada. Entonces... Se las dan, son truanes, pero a la vez son señores. Se las dan de señores. Son truanes, pero a la sana. Entonces traje un tema de él, del único, del maravilloso Julio Iglesias. ¿Soy un truán? ¡Soy un señor! ¡Ay, amor! Hoy bardeamos oyentes si tienen ganas. Sí. Ya leí un pedacito, pero tengo varias cosas que quiero comentar. Ya les dije que la hija de Charlie, porque ahora ya están en las fotos, en las revistas, en todos lados, ya están los hijos de los que conocimos nosotros como cuando estaban actores, en su esplendor. Claro. Y ayer conté la historia de que la hija de Charlie Sheen blanqueó que... encontró su trabajo ideal, que es de trabajadora sexual. Oh, sí. Pero porque se abrió un OnlyFans. Tan fácil. Y gana mucha plata. No soy una estrella porno. No tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso. Y aclaró que sus desnudos son muy cuidados, ya que no muestra completamente su cuerpo. Está muy buena. ¿Te muestro un poco? No. Está cuidando. Está fuera de plano. Perdón. Te voy a mostrar un poco. Si fuera... La cola, pero, un poquito de cola. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Estás tomando mate? Sí, estás tomando mate. ¿Qué estaba tomando mate? Perdón. Sí.
Bueno, la única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi OnlyFans. ¿Ah? Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual. A esa llamativa frase le sumo que he estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento. Yo quiero que More se abra un OnlyFans. Yo estaba pensando exactamente sería eso. Lo ideal. A esto, ahí, ya, ahí, acá. Ahí, sí. Y sí, boludo. Y antes que ir a una verdulería a trabajar. Y sí, antes de trabajar en un supermercado. Aparte hay gente, perdóname. Yo no leo todas estas informaciones, pero la cantidad de noticias que tengo cuando hablan de abrió un OnlyFans y tiene OnlyFans. Plata, gana no sé cuánto, está gana esto. De plata. Claro. ¿Hay OnlyFans para hombres también? Claro, bobo, más vale. ¿Querés entrar, dale, Carlos, claro. Que viejito petizo? Pero hay gente que come viejo. ¿Sabés que te veo? ¿Sabés que te reveo? Geronte fan. Afeitate las tetitas. Only Geronte. Afeitate las tetitas. Only Geronte. No, hay para todos. No, hay espacio, Carlos, para todos. Hay espacio para todos. Hay para Carlos. Todos, Carlos. Ustedes, sí. Los varones, tienen más suerte que nosotros. El sexo sin dientes. No, tienen más también, suerte que nosotros. También está los varones, esa filia. No se les pide tanto. No se les pide que tener el cuerpo a los 70 años firme. Sí, con barriguita, ¿no? Si son panzones, está todo bien. Si tienen... que más o menos tengan un pito. Tenés una celulitis, te condenan. Si vos, como varón. No, claro, como varón, no. Me estás jodiendo. No, no, las mujeres. A las no. Minas. Las no. Minas tenés celulitis y es... Barbie, y si todas tenemos. Estás detonada, mi amor. Bárbara dio su experiencia en OnlyFans. Duré poco, porque me dio mucha vergüenza. Hay para todo. Hay para todo, hay para comer. Si sos grande, te comen gente más joven, de todo. Pero todo por cámara. A mí comeme la oreja, decime porquería. No te acerques a la oreja a la cámara. Bueno, no, toda esa cosa. La oreja a la cámara. La sensación, ante todo. Yo soy de la vieja escuela, chicos. ¿Qué dijo Charlie Sheen? ¿Qué dijo, papá? Que iba a llamar a Real. A ver, claro. ¿Cómo lo resolvió él? A ver, le va a preguntar cómo resolvió él. Esto no ocurrió bajo mi techo, dijo él. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto. Yo no. Pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad. Buen consejo. Muy bien. Clase, como yo, le faltó decir. Clase, creatividad y que no. También él hizo de todo. Hizo de todo. Recordemos la época donde el pobre padre salía, que lo acompañaba en su problema de adicción que tuvo durante años. Y después, como quedó pegado con el tema de la madama de Hollywood. Sí, vida intensa. Era una vida intensa de drogas, putas y rock and roll. Pero bueno, en tanto su madre, Denise Richard, famosa por haber sido tapa de Playboy en múltiples ocasiones, la apoya por completo. Y hasta abrió su propio perfil, la mamá de OnlyFans. Te hago las patas. Claro, madre e hija. Comemos todo. Quieren más de famosos porque yo hago lo mismo que Barbie, pero te hago ¿qué tenés? ¿Un internacional? Lady Gaga se niega a pagar la recompensa para recuperar sus perros robados. Dio una recompensa de $500,000. Cuando vinieron a buscarla, dijo que no se la va a dar porque la persona que se la estaba dando el perro es cómplice del robo. Y tiene razón. Sí, no es la recompensa. Quédate con el salchicha. Se metió la policía. Tres hombres fueron detenidos por el robo, pero también fue la mujer que le devolvió a Lady Gaga sus mascotas, que fue arrestada, acusada de ser cómplice de los delitos. De los delitos. ¿Cuánta plata? 500 lucas. Ahora metían el perro. El secuestra perros es un. Ahora, es una en serio, se acá en perro. Sí, igual secuestran perro, claro. ¿Me jodés? Y si es de raza. Lo han hecho con los perros que dejás atados cuando entras al supermercado, se los han llevado. Sí. Después, yo no voy más con la chapita. No voy más con mina al supermercado. Y no, che, tengo... ¿Quieren una vuelta? No llegamos. Hago una noticia más. ¿Cuál? Gente, ¿ves que ganan? Un influencer se tatuó avisos publicitarios en el cuello y ganó una fortuna. Una fortuna. Carlos, vos, en pija. En OnlyFans. En pija, en OnlyFans, te pones Udiar. Freak Rock. Marolio. Freak Rock. Supermercado El Cordial. Sí. ¿Qué pasa? Que con el tiempo Marolio. Pongo Marolio y con el tiempo va a quedar altura, Carlos. No lo vas a leer. Las marcas gastan millones de dólares, porque es verdad, ¿dónde está la plata? En las marcas. ¿Dónde están las marcas? En los influencers. Están en otro acá no. El año, gastan millones de dólares al año para mostrar sus productos o servicios en casi cualquier medio de comunicación. Y podés ser un anunciante ambulante.
Egor Onopko. Egor. Se llama así, se llama Egor Onopko. 21 añitos, de la ciudad portuaria de Vladivostok, ubicada en la costa sureste de Rusia. El joven, que es famoso por sus videos de bromas, tanto en su país como en Bielorrusia y Ucrania, diseñó un plan para llamar la atención de sus redes sociales. Hay que decírselo al Gordo Canje que lo haga. Sí, al Gordo Canje. A Miguel Granados. El otro día estaba buscando comida para mascotas, vos, el otro día, desesperado. Ay, sí. 10 clientes, es como cuando te pones en el auto de carrera. Bueno, 10 clientes le pagarán para estar presentes en el cuello. Bueno, cuello grande, ¿no? ¿Quién está listo para comprar publicidad de por vida? De por vida. Ay, qué lindo que te banquen de por vida. Le preguntó Onopko en una historia de Instagram. Y según reveló el joven al portal de noticias, las respuestas no tardaron en llegar. Bien. Los interesados por esta propuesta fueron encontrados de manera muy rápida. Para la publicidad elegí especialmente el lugar más visible de mi cuerpo, el cuello. Yo me tatuaría toda. ¿Vos? ¿En serio? ¿Qué parte? ¿Una marca? Marolio. Yo, todo. Lo que se ve. Brazo, lo que me pidan le hago. Bueno, todo, podés ponerte la canción en la espalda, ¿no? Todo. No era una broma, dice. Se enumeran 9 locos que compraron un anuncio de por vida en mi cuello. Como recordatorio, la primera persona que compró la publicidad del cuello fue Stashkevichian. También me dio la idea de vender 9 anuncios más, escribió Onopko en su cuenta de. Tienen otros nuevos interesados, no podrán remover los tatuajes ni hacerse otros encima para taparlos. Ah, toda la vida con la misma marcas buenas, ponete. Claro. Sí. Ford. Ay, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Claro. Versace. En la papada, algo en la papada. Prada. Chanel. Claro, Chanel. Claro, cosas que no se van a morir. Cosas que nunca más se te vayan. Claro. Es una marca de auto. Yo también me voy a tatuar acá para no trabajar nunca en pop. Sí, pues aire. Y nunca más trabajas en otro lado. Toyota. Le vas metiendo arriba, le vas poniendo lo nuevo. Es que no hay muchos lugares para ir a trabajar. ¿Qué dice? ¿Qué raro. Chicos, son las 11:59. Si yo te la estiro. A ver, no la estires fuerte. Si yo te la estiro. Te llego hasta las 12. Llego. 11:06 en la República Argentina. Lo voy a hacer con este porque este ya dice 12. 11:06 en la República Argentina. Tenemos un teléfono para que te puedas comunicar, el 11-6404-1015. Aprendan, porque cuando vengan a trabajar al taller de radio, todo esto lo van a tener que hacer. Temperatura y hora. Estirá. Estirámela. Estirá. Y cuando te digo estirá, voy no a estirar bien las tetas. Yo la estiro hermosa. Y ya son las 12 en punto. Barbie, ¿estás lista? Of course. Tenemos mensajes de los oyentes que llegaron al 11-6404-1015. Acuérdense que para anotarse para el taller de radio, que lo vamos a abrir el 3 de julio, el día del locutor, lo tienen que hacer a este mismo número y poniendo un hashtag que diga taller de radio. Sí. Y a la lona. Barbita, ¿vos cómo te preparás para hablar? ¿Cómo me preparo? Tu preparación para... Me tomo un tecito caliente. Darle consejos a los chicos que se quieren preparar. Yo estoy muy fan del té de jengibre para afinar esta voz preciosa. ¿Le pones tuercas al té? Y después vocalizo en casa. Vas a Córdoba. Y después me pongo la pizza en la boca. Hasta el fondo la encajé. Te cogí con frenesí. Sol, me la dominemos nuestra. Pero eso es de... No, así no. Vos ibas al coro. Al coro de Remi. Vamos, por favor. Buen día. Los escuchamos todos los días en una escuela secundaria. Corremos riesgos que la directora nos eche. Los van a echar, chicos. ¿Ves? Me puso solamente diciendo poronga, ya los echa. Y me pusieron leche con H. Ya está. La directora nos eche por las cosas que dicen. Igualmente, hay que saber el echar que va sin H y el echar de echar a la calle sin H. Igualmente no dejamos de escucharlos. Besos a todos. Mensaje para la Barbie. ¿Qué? Hola, Cuca Jujeños. Barbie, ¿en qué plataforma ves la serie y está escrito así? House Oscar. La casa de Oscar. La casa de Oscar. Querida Barbie, es muy lindo escucharte. Eso salía. House Oscar. House Oscar. La casa de Oscar. ¿Dónde la pueden ver? En Netflix. En Netflix. ¿En dónde? Chicos, mal pronunciado. Sos alegría constante, gracias por la diversión y compañía diaria, Luis. Quiero agradecer a Bárbara Bárbara Feldon, ok, en Instagram, si la quieren seguir, la que me hace las remeras, no a mí solamente, sino a muchas, me mandó
Me mandó unas remeras que lloro de emoción. No las voy, no puedo spoilear. Sean sorpresa. Porque me las voy a ir poniendo. Pero una más linda que la otra. Les voy a mostrar esta, ¿no? ¿Vos sabés que la gente pregunta en YouTube de dónde son tus remeras? Bueno, me voy a esta de Tina Turner. Tengo Tina Turner. ¡Ay, qué linda! Cuando era joven Zingy. Tina. Es divina, hermoso. Tina. Y tengo esta que me mandé no a hacer. La otra, no, no voy a mostrar nada. Esta es de ¿qué pasó con Baby Jane? Ay, me encanta. Wow. Con John Crawford y Bette Davis. John Crawford, Bette Davis. Tremenda. Y no les muestro más. Qué rico que huelen. No, no, y todo huele rico. Vienen desde Mar del Plata, porque las chicas son de Mar del Plata. Ah, fuego. Hacen envíos, ¿no? Hacen envíos, hacen todo. Me bueno, nada, quería decirles eso. Sí, adelante. Vamos con los mensajes. Hola, negra. Acá por donde vivo yo, en Virrey del Pino, todos los días, excepto los domingos, cerca de las 5:30 de la mañana, pasa bajito un helicóptero. No. Del lado norte al lado sur. Tarda aproximadamente 10 minutos y vuelve a pasar de regreso. Es Alberto. No sé quién irá ni a dónde. Sí. ¿De dónde vive? Virrey del Pino. Esto y es... la Barbie, para mí es la Barbie. ¿Qué? Ruta 3. Yo me acuerdo que en la época de pandemia, que hablando poco, hoy estábamos hablando fuera de micrófono, les cuento si les no sé, si no creo que les interese, que la verdad que Alberto, la única gestión que hizo buena fue la pandemia. La hizo bien. La hizo bien. Podríamos haber tenido millones de muertos acá. Se reaccionó rápido, protestaron contra la vacuna rusa, todo lo que vos quieras. Nos encanutaron, no tuvimos la vacuna. Pero nos vacunaron rápido. Pero fue rápido todo, la verdad. Y aparte de eso, la asistencia económica a las empresas que necesitaban. Ahora se hicieron todos los boludos. Incluida. A todas, claro. A todas. Pero digo, eso estuvo bien, pero se ve que se agotó después de eso. Pero nosotros en mi casa cuando estábamos ahí, siempre decíamos, pasamos en el gol, Alberto. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto, estamos cumpliendo la cuarentena! ¿Y ahora? ¿Cómo le quedó la voz? Adelante, Barbita. Hola, negritos hermosos, son mi alegría de la mañana. Antes escuchaba otra radio, pero la verdad es que ustedes. Lo bien son que hiciste, diste de esa radio, porque es un embole. Son 100 veces mejores. Hacen todo el tiempo lo mismo, se escuchan ellos mismos. Vivo en Caballito, cerca de la cancha de Ferro, que es más que una cancha, un estacionamiento de helicópteros. No. Cuando baja uno, se me caen todas las cosas de los estantes. ¿Cómo me quejo de eso? No. ¿Hay algún ente regulador? Jajajaja. Los amo, saludos, Franco. Hace muchos años yo estaba buscando mi primer departamento, no me acuerdo si era el primero o segundo, porque yo siempre tuve dinero. Bueno, señora, casi falta. Chicos, pero no bueno, hacía falta. Siempre trabajé de siempre fui la mejor, ¿qué crees que haga? Se claro. El perro. Bueno, que me secuestren el perro. Claro. Y fui a ver un siempre dinero para comprar un departamento, que no es poco, digo, pero no era. No para ir a ver al Titanic. No era, claro, no era para meterme adentro de un calefón a ver al Titanic. Y fui a ver uno en Caballito. Al lado de la cancha de Ferro. ¿Y? Ah, casi roja. La ventana era a la cancha. Es buenísimo. No. Para los recitales. Era barato, sí, pero. De ninguna manera, ¿no? Dije, el edificio que se ve desde la cancha. Ya say no. Sí. No, bueno, ojo, porque de verdad tenés la cancha adentro. No. Déjame hacer este paréntesis que hablas de casas y búsquedas. Vi un informe ayer donde en el barrio de Núñez las casas están partiendo, rajando por el edificio de 40 y pico de pisos que hicieron. Porque construyeron sobre Avenida Libertador dos torres kilométricas. Sí, pero las torres son geniales, las podemos alquilar carísimas, las podemos poner para Airbnb, la gente no la va a usar y la podemos alquilar. Se va a caer. Alquilar para Airbnb. Hicieron tan profundo para poder levantar eso. ¿Y qué se está rompiendo? Todas las casas de alrededor, pero de manzanas de alrededor. Que las vendan, así hacemos más edificios. Que las vendan, le rompió, señores. Los frentes rajados, uno se imagina una marca, una rajadura. Tienen una distancia. ¿Quién se hace el cargo de eso? Nadie. ¿Quién se lo...? Pero el otro día leí que la Kelly... La Kelly. Sí, sí. ¿Cómo se llama el intendente del lugar? Y le habían pintado la fachada de la casa a Lalo. Porque la ciudad quiere que esté linda. Lo que no está pintado, sí. Van y te lo pintan. Lo hacen con las cortinas de hierro. ¿Y yo no estoy pagando la pintura a Lalo? Pero yo no quiero pagar la pintura a Lalo. ¿Por qué? Cucas, Lalo. Con la mía, Lalo. Chicos, lo último que busqué fue la leyenda. Estábamos hablando hoy de qué cosas buscaste en tu... En Google. La leyenda del Dorado, Lima. Ah, lindo. La ciudad de los reyes. Porque estoy leyendo un libro de Isabel Allende que me obliga a buscar significado de palabras. Me encanta eso. Incluso del lenguaje indio. Mira. Dale. Buen día, negra. Buen día, árabe. Buen día, chico. Negra. El año que viene en Francia ya van a empezar a andar los helicópteros taxi.
Así que ya el mundo está cambiando. Sí. Vamos a tomar taxi en el aire. Frente a nuestros Así ojos. Que todos van a viajar el año que viene en Francia con Aerotaxi. Abrazo, chicos. ¿Quieres chequearlo? Sí, recordemos que Tom Cruise se compró un taxi volador, ¿no? Tiene un auto, chequeado. A un auto volador. Hola, mis queridos, después de 42 años de aula. ¿Qué? Un auto volador. Malos que están con Carlos, chicos. Sí. Yo no voy a permitir no sé que a mi compañero de toda la vida le hagan esto. Un auto volador. ¿Qué dijiste, boludo? Te agradezco. ¿Eh? El auto volador. ¿Qué dijiste? ¿Qué estás hablando? No ves que se te Tom cagan Cruz, de risa, estúpido. Tom Cruise. No nos sabes. Tiene un auto. Tom Cruise. Tom Cruise. Mira la rajadurita de la casa. ¡Oh! A ver, impresionante. La mía está menos rajada que eso. A ver. Yo estaba Elizabeth, hablando de Tom Cruise. Perdón. Estamos en vivo. Hola, mis queridos. Sí, después de 40 años. Con entusiasmo. Tom vamos, Cruz. Carlos. Es que me va a interrumpir. Estás igual a Alberto. Estás igual a Alberto, Carlos. Pero Alberto ya sabe que lo van a interrumpir. Perdiste el entusiasmo, Alberto. Tom Cruise. Bueno, hola, mis queridos. Después de 42 años de aula, me acabo de jubilar como docente técnico. La plata que vas a recibir ahora. Me emociono mucho cuando veo a los pibes afrontar carreras tan abrecabezas como la ingeniería. Ay, boludo, que muy fuerte. Felicitaciones a Vicente. Gracias. Abrazo fuerte, Sergio de Agronomía. Y a lo que te pasa a vos como profesor, le pasa a los profesores de él. Porque ven que todo lo que pusieron en esa cabecita hizo un efecto. Porque para un profesor que enseña, en realidad, lo que el sueldo les va a gustar, no. Lo que les gusta es poder abrirle a los niños, abrirle un mundo de conocimiento. Por eso se hace alguien profesor o maestro. Vocación. Y cuando ves que alguien, todo eso que metiste, floreció, decís, mamadera, qué lindo. Es tristísimo que uno pueda comentar, sí, por el sueldo van a ¿Pero cómo van a ser por el sueldo? Si es una miseria, si son miserabilidades. Sí. Buen y día, cuando ves el ingeniero que dice San Fácil, decís, no le entró. O sea, para mí no es ingeniero. Para mí no es ingeniero. Buen día, Negres, ¿cómo están? De escucharlos, decidí mirar mi primer capítulo de Succession. ¿Y qué te pareció? ¡Una verga! Me cuesta el primero. Me dormí. Y que te va a costar el primero. Yo tampoco entraba. A mí no me fue fácil entrar. Pero alcancé a ver una referencia a nuestro país. En un momento, detrás del personaje principal, aparece una enorme foto de nuestros glaciares. Zoe Gassini y Peineta. Parecen dos payasos. ¡Estoy con mi amigo Pegasini! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy Pegasini! ¡Che! ¡Hermoso! ¿Y qué dice de Pegasini y Peineta? ¿Que es verdad que estaban bien en Succession? ¡Sí! ¡Estamos en Succession! ¡Dentro del personaje principal! ¡Somos dos glaciares! ¡Perdóneme! ¡Pero a mí me llaman Peineta! ¡Opa! ¡Qué fuerte, chico! Peineta se acaba de dar un virulazo. Peineta, en vivo, Peineta. Peineta. Dejale Peineta para todos. Que quede rico. Negres, compañeros, compañera, viene de el que comparte el pan. Es lindo este significado. Compañeros. De donde viene la palabra negra. Atención. Pasamos de Peineta y Pegacini a compañero viene el que comparte el pan. Qué lindo. Ustedes estaban en otro mundo, claro. Pero yo escucho la radio todo el tiempo. Ah, compañero. Chicos, adelante. Chicos, yo fui a almorzar a Carlos Ken y al lado nuestro había un grupito de dos parejitas. Sí. Y una de las chicas le decía al pobre parrillero, ¿tenés alguna opción para gente vegana naturista? Vaya, yo creo que se equivocaron en el lugar donde iban. No, igual te digo que si vas a Tomás Jofre, que recomiendo altamente, que ahora tienen tren, que pero llega Frank, a Kern. Tomás Joffre. No, Tomás Joffre está bien, pero ellos fueron a Carlos Ken. Bueno, pero es Carlos Ken debe ser más o menos lo mismo. Por lo gastronómico. Pedí ravioles, ¿verdad? Pedí ravioles, que no sabés los raviolones que te dan. Sí. Es más, si llamás con tiempo, te hacen los ravioles de verdura y toda la historia. De verdura, de verdad. Sacada de la tierra. No, tremendo. Hola, chiques. Yo cuando estoy al pedo suelo buscar la altura de los famosos.
¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿cuánto mide? ¿A cuánto mide? No me juzguen. Hay gente que busca cosas peores. Dice, un abrazo a todos, en especial a la Barbie. Bueno, beso. Cintia de Lanús, te deseo. 1.70 Barbie. Hola, negros. Respecto al voto, recién escuché que dijeron de pagar la multa y demás. Yo en el 2016, bueno, en 2015 hubo elecciones. En el 2016 me fui de vacaciones a Chile. Y sabes que en la frontera a una chica le dijeron que no podía irse porque no había votado. Me está jodiendo. Y la chica se pegó la vuelta. O sea, fui testigo, no estoy hablando de boca de. Voto por Perón, que diga. Así que no sé qué tan verdad y qué tan mentira es. Pero la chica le dijeron que figuraba que no había votado y la devolvieron para acá. No puede ser así. Déjeme pasar, querían coima. Te lo digo, coima, querían coima. Coima. Sí, tenemos algo más, dame y después voy yo. Negra. ¿Qué? Negra, buen día, negra. ¿Qué querés? El freno de mano se afloja. Porque se desgasta la como pastilla. Mi teta se afloja. O la cinta en su efecto, si es con cinta. No tiene un cinta. Desgaste, eso que se va desgastando. Y cuando se desgasta. Que lo deje como estaba. Pierde un poco de fluidez. Me chupa un huevo. Lo que sería la palanca de. En mi auto. Y va como yo quiero. ¿Ok? Que lo dije como estaba. ¿Algo más tenemos? Bueno, les quiero agradecer a la gente de Wendy's que tiene las mejores hamburguesas cuadradas creadas con ingredientes de excelente calidad que hacen a su auténtico sabor. En Wendy's, la receta es calidad. Entre los productos más destacados se encuentra la Baconator. Me encanta la Baconator. La hamburguesa favorita de los clientes por su bacon crujiente recién tostado. Y en Wendy's podés probar algo distinto. Dentro del menú tienen papa al horno con cheddar. Quiero papa al horno No podemos más, ¿no? Trabajar así. ¡Llegaron nuevamente! ¡Ay, los santos! Ponías la música y arrancaban automáticamente. Deja. En Wendy's probé probar algo distinto. Dentro del menú tiene papa al horno con cheddar. ¿Sabés qué tiene? Chili. Buscar los locales en Instagram en @wendys_ar. Un éxito los payasos de Pegasini. Ay, quiero más. ¿Y cómo era? Pegasini, Nariceta, ¿cómo era? Peineta. Nos dice la gente acá, ¿cuándo vamos a salir de gira? Ahora las vacaciones de invierno. Y hace mucho que no salimos de gira, ¿no? Yo te digo una cosa barbarísima y nos enganchamos detrás de la Barbie. En Domadora de Leones, quiero ser yo. A la costa. Sí, vamos, hacemos gira. Carlos ¿qué Paz. ¿Qué costa? Acá en Coso, en la conurbano. Tenemos poco tiempo porque vienen las vacaciones de invierno ahora. Bueno, tenemos ya que son las vacaciones de invierno. No, tenemos que sacarla para los pibes a Peineta y Pegasini. Hagamos una cosa, cobramos el aguinaldo, lo ponemos todos en producción. Alquilemos una carpa. ¿Alquilamos una carpa? Con lo del aguinaldo. Con lo del aguinaldo. Sin animales. Sin animales. Claro, una carpa sin animales y con falsos caballos. ¿Podemos llevar a la orca? No. Gladys. Basta, no sigamos más con eso. No sigamos más con Gladys la orca tucumana, por favor. Qué fuerte, chicos. Esto que estoy escuchando es una introducción musical. Una entrada musical. Generalmente suena así. Necesito el aval de Elizabeth Bernassi para que salgamos de gira. Sí. Ella viene. No sé, capaz que nos maneja el negocio por ahí. Como bueno. Productora. Capaz que ay, la tenemos que el circo de la negra. El circo de la negra. Ahí ya está. Ay, ¿cómo listo. Era el circo del zorro? De la misma el manera. El circo del zorro. ¿O no? Es el circo de la negra. Y lo el circo de la negra. ¿Nos auspiciás el circo? Quieres charla con Juli. Pero escúchame. La gente quiere que salga por los barrios. Quiere que salga Peineta y Pegasini. Por los barrios. Para las vacaciones de invierno. Para las vacaciones de invierno lo preparamos, chicos. Yo me voy. ¿Y yo con de qué nivel? ¿A dónde? ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? No, que no, te vas. Lo dejo con Ronnie Arias. Yo me voy a la mierda. ¿A dónde? ¿A dónde? Todo seca me voy. Chao, chicos.